Un día más con ustedes, una noche más con ustedes, para compartir fútbol, para recordar, para hacer un poco más grande nuestra historia, y nunca mejor dicho nuestra historia, porque el fútbol español es protagonista una noche más en Futbolísimo, concretamente la Copa del Rey. Nos vamos a remontar 12 años atrás. No les quiero dar muchas más claves porque con decirles únicamente que el partido que nos ocupa es el Valencia-Real Madrid, aquella histórica final de Copa del 79, está todo dicho. Sí añadir que vamos a tener dos grandes personajes. El que era guardameta del Real Madrid aquel año, Mariano García Ramón, en unos instantes ya estarán aquí en el plató, y todo un campeón del mundo, el matador, Mario Alberto Kempes. Un año antes se había proclamado campeón del mundo con la selección argentina. Hoy va a recordar lo que fue para él una final gloriosa, el autor de los dos goles. En unos instantes, pues, ese gran partido eran las cosas que ocurrían en 1979. Los detalles concretos del partido, de la gran final de Copa del Rey Valencia-Real Madrid, en muy pocos minutos aquí en esta pantalla amiga de Telecinco. Citroën ZX. Una semana más sorteamos un Citroën ZX, 10 en total, con la colaboración del Independiente, que a lo largo de todo este verano está junto con Futbolísimo ofreciéndoles esta posibilidad. Y les recuerdo que es muy fácil participar, únicamente tienen que rellenar este cupón que aparece diariamente en las páginas deportivas del diario El Independiente, sus datos personales, nombre, apellidos, dirección, y acertar correctamente la pregunta que formulamos la semana pasada con motivo del encuentro que enfrentó al Barcelona y al Real Madrid. En Zaragoza les pedíamos el resultado exacto. Lógicamente venció el Barcelona con aquel histórico gol de Marcos por 2-1. Miles de cartas recibidas y don Agustín Rodríguez, nuestro notario del Ilustre Colegio de Madrid, ha extraído una carta y un destino para el Citroën ZX, Baleares, concretamente Palma de Mallorca. Alfonso Gil Tomei es al afortunado esta semana. Si usted quiere participar y optar a uno de estos maravillosos premios, únicamente tiene que rellenar el cupón que antes les hemos enseñado y acertar la pregunta que les planteamos esta semana con relación al encuentro que vamos a ver en unos minutos. Final de la Copa del Rey 1979, Valencia-Real Madrid. ¿Cuántos goles marcó Kempes? 1, 2 o 3. Elijan la opción verdadera, vamos a ir a lo largo del encuentro recordando esos goles, y mande el cupón al apartado de correos habitual, el apartado de correos de Madrid 61.267. Repito, apartado de correos 61.267. Muchísima suerte. Esperamos sus respuestas. ¿Quiere ganar un Citroën ZX? El Independiente sortea bien. De nuevo con ustedes y rapidísimamente vamos a pasar a presentar a nuestros invitados que gentilmente nos han querido acompañar esta noche y revivir con todos ustedes una final histórica de Copa del Rey que empezó a marcar una época maravillosa para un equipo, el Valencia, y que de alguna manera también confirmó el espíritu del que siempre se ha hablado del Real Madrid. Estamos hablando de la final de la Copa del Rey de 1979, era la tercera final de Copa del Rey que se celebraba en nuestro país. Vamos con la cara de la derrota, una derrota que, bueno, pasados los años no sabrá tan mal, porque el Real Madrid jugó hasta el último momento buscando igualar el partido, y luego lo van a ver, realizó un gran encuentro. Mariano García Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Portero aquel día, 1979, en el Estadio Vicente Calderón. Muchos recuerdos, ¿verdad? Sí, es una final que aunque se perdió, creo que al madridista le dejó buenos recuerdos porque el equipo luchó hasta el final. Era un equipo que venía muy tocado por las semifinales. Teníamos todas las lesiones del mundo, ¿no? Sí, hemos estado viendo ahora un poco y alrededor de 7-8 jugadores lesionados y además jugadores muy importantes. Entonces el Madrid hasta el último momento luchó y peleó por conseguir el triunfo y no pudo ser porque enfrente teníamos un equipo, el Valencia, que creo que pocas veces ha tenido un equipo tan fuerte como ese año. Eso me decía ese maquillaje, quizá es el mejor Valencia de la historia, uno de los mejores sin duda alguna. Yo sí, yo creo que es el mejor Valencia en muchos años y es difícil que se pueda juntar en un equipo tan buenos jugadores como tenía el Valencia en aquella época.
Bueno, pues vamos ahora rápidamente a presentar al segundo invitado, que ha tenido la gentileza de desplazarse desde Austria, donde con 37 años sigue jugando al fútbol en primera división y lo sigue haciendo fenomenal. Él ya se iba a retirar este año, pero bueno, se han empeñado en Austria y va a seguir un año más. Lo fue todo, lo ha sido todo en el fútbol, no solo español, sino en el fútbol mundial. Fíjense que en 3 años él gana el Campeonato del Mundo con su selección, en el año 78, gana esta Copa de Su Majestad el Rey en el 79 y es campeón de Europa en el año 80 también con el Valencia. 3 años históricos que marcaron su vida personal y la del equipo, uno de los equipos que nos ocupa hoy, el Valencia. Hablo de todo un campeón del mundo, Mario Alberto Kempes. Mario, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias, Pepe. Como decía Mariano, apoteósico, aquellos años en Valencia fueron históricos, ¿no? Bueno, sí, fueron años muy bonitos, que salieron las cosas bastante bien. Tuve la suerte de integrar un gran equipo en ese año en el Valencia. Tuve la suerte también de estar en la selección campeona del mundo. Y ser máximo goleador. Que hay pocos goleadores en el mundo. Bueno, sí, y pues te digo eso, ¿no? Que han quedado, en 3-4 años han quedado cosas muy bonitas grabadas en mi mente. ¿Sigues jugando al fútbol, no? Bueno, sigo divirtiéndome, que es lo principal, porque en el momento que me cansa de que el fútbol sea un trabajo, pues lo dejo. Lo que también tienes claro es que vas a vivir en nuestro país en el futuro, ¿no? Sí, eso te aclara. Y que vas a seguir ligado al fútbol. Eso, más claro todavía. Bueno, pues Mario Alberto Kempes y Mariano García Ramón están ya aquí dispuestos para vivir con todos ustedes una histórica final. 1979, el marco incomparable del Estadio Vicente Calderón, y vamos a empezar a presenciar ya las primeras imágenes de aquella final. Ahí tenemos a los protagonistas, va a comenzar el encuentro y habrán observado ustedes en primer plano otra persona con la cual yo tengo que tener un homenaje y me imagino que todos ustedes. Estamos hablando del mejor árbitro español en la historia, José Emilio Guruceta Muro, que trágicamente falleció en un accidente de tráfico cuando iba a pitar un partido. Por si faltaban pocos ingredientes a este encuentro y bueno, pues ya han visto quienes nos acompañan. El árbitro del encuentro también es toda una leyenda viva en nuestro fútbol y sirva desde aquí también nuestro homenaje hoy a José Emilio Guruceta, que fue el árbitro que pitó esta final del año 1979. Rápidamente las alineaciones, históricas alineaciones, cuando hemos visto un primer disparo a puerta del Valencia. En el Real Madrid jugaban García Ramón en la puerta, uno de nuestros invitados, San José, Isidro, Quique Wolf, Benito del Bosque, Roberto Martínez, Estílique, Santillana, García Hernández e Ico Aguilar. En el Valencia, que se proclamó campeón de la Copa este año, en este partido que estamos ya presenciando, Manzanedo en la puerta, Carrete, Cerveró, Arias, Botubot, Bonhoff, Saura, Castellanos, Kempes, nuestro segundo invitado, Solsona y Darío Feldman. El colegiado, como les he dicho, José Emilio Guruceta Muro. En el banquillo del Real Madrid, José Antonio Camacho, Maté Vitoria y Escribano. Y en el banquillo del Valencia, Tendillo, Pereira, Lobo Diarte y Villarrodá. En el banquillo del Real Madrid como entrenador, Luis Molomni, y en el banquillo del Valencia como entrenador, Pasieguito, aunque ambos fueron sustituidos al año siguiente por Boskov en el Real Madrid y Di Stéfano en el Valencia. Primeros instantes del partido, primer minuto del juego, hemos visto un remate de Castellanos inicial. De entrada hay que decir, Mariano, que había más seguidores del Valencia que del Real Madrid. Me decía Mario, horas antes de emitir este programa, cuando estábamos almorzando, cuando él ha llegado de Austria, que quizá porque el Real Madrid estaba acostumbrado a ganarlo todo y para el Valencia era su primera ocasión, ¿no? Sí, nosotros veníamos de ganar la Liga y entonces el Valencia tenía ganas de un título a toda costa y entonces la afición de Valencia se desplazó masivamente y la afición del Madrid no estaba muy convencida de ir al Estadio Vicente Calderón. Era una época que no querían acercarse a este estadio. Y por eso fue la gran mayoría de seguidores de Valencia. A Mario Alberto Kempes no sé si preguntarle nada porque estaba obnubilado con las imágenes, no las había visto antes y para él es un partido histórico, ¿no? Bueno, marcó sí. Los 2 goles en esta final. Sí, histórico porque, como te comentaba antes, el Valencia tenía hambre de algo y la única oportunidad que teníamos era la Copa. El Madrid estaba lleno de todo y claro, había que dividir un poquito las cosas y gracias a Dios no salió bien ese día. Ahí está un compatriota tuyo, Quique Wolf, amigo además, ¿no? Sí, muy amigo. Quique ha sido una persona que ha ganado muchas cosas, muchos títulos.
ahora se ha hecho también periodista, es un gran periodista en Argentina. Y bueno, ese día jugó porque Pirri estaba lesionado. Pues sí, bueno, Kike Wolf estaba jugando en el centro del campo, pero al estar Pirri lesionado bajó a la posición de libre y ocupó la posición de Pirri. Ahí está Mario Alberto, atención a esta jugada por la izquierda, primera maravillosa jugada de Kempes. Fíjense qué túnel, buscabas ahí al compañero. Intentaba por lo menos. Nada egoísta en esta jugada. Pero es cierto, en aquella época, Kempes era de los jugadores que marcaba la diferencia, ¿no, Mariano? Sí, nosotros... ¿Tú que lo sufrías como portero? Exactamente, no solamente por sus jugadas, sino por su disparo a gol. En ese partido, Molomni era el entrenador y salió con una... San José salió con una consigna muy específica, que era marcar a Mario Alberto por todo el campo. O sea que antes del partido estaba claro que una de las grandes preocupaciones era Kempes, ¿no? No era la gran preocupación nuestra, era marcar a Kempes en ese momento. Y bueno, pues la verdad que no estuvimos muy afortunados, porque no es que no estuviésemos afortunados, es que hizo un partido sensacional, estaba en un momento de forma óptima y no pudimos en todo momento con él. Luego lo iremos viendo, Kempes evidentemente marcó la diferencia en esta final, consiguiendo los dos goles. Cuando vemos a Ico Aguilar, un jugador que ha sido muy rentable para el Real Madrid, y además muy sacrificado, saliendo en esos momentos donde quizá hombres que le tapaban el camino. Sí, él ha sido un jugador muy bueno para un club, con una velocidad tremenda y para nosotros en el Madrid fue una época muy buena. Kempes, algo que ahora ya no hacen las grandes estrellas, te veíamos ahí en el primer palo. Bueno, cuando había un córner bajabas a defender. La costumbre mía hasta el día de hoy ha sido siempre ponerme, no sé si era por la altura o qué, no soy muy gran cabeceador, pero siempre he estado ahí adelante del primer palo. Ahí está una jugada de contragolpe y con una seriedad tremenda Wolf ha conseguido dejar la pelota para nuestro invitado, Mariano García Ramón. Hablaba de muchas bajas, faltaban Pirri en este partido, faltaba Juanito, faltaba Jensen. Sí, tuvimos una temporada muy dura y entre bajas por lesión y expulsiones el equipo llegó totalmente diezmado, no solamente los que han nombrado, sino Sol también. Sol, que precisamente del Valencia venía, tuvimos muchos problemas y el banquillo eran jugadores que no habían estado ni concentrados en todo el año porque estaban lesionados, lesiones gravísimas como Escribano, Vitoria y Camacho, que salían de ligamentos cruzados de la rodilla. Entonces imagínate cómo estaba el equipo. Primeros instantes donde el Real Madrid parece que busca más el terreno del Valencia, Valencia agazapado, falta señalada por José Emilio Gruceta. Sin duda alguna uno de los mejores árbitros, por no decir el mejor. Sí, fue el mejor, porque todo el mundo que se adelanta un poco a su época, pues es el mejor. Y él se adelantó en su época al arbitraje y cosas que ahora vemos normales en los árbitros, pues él empezó a hacerlas. Mario era un gran árbitro, Gruceta, ¿verdad? Era un gran árbitro. Imponía autoridad solo con mirar. Aparte de la personalidad de él, que él, cualquiera que se quejaba del árbitro, de una falta, por ejemplo, que cobraba, que se equivocara, no, un ser humano se equivoca siempre, pero él respetaba al jugador y que el jugador lo respetara a él. Esa era la consigna de él. Ahí está Vicente del Bosque, también en su mejor época posiblemente como jugador del Real Madrid, conduciendo prácticamente todo el equipo desde el centro del campo. Ha habido falta, como decía Mariano García Ramón, antes lo hemos comentado también, qué gran Valencia. Hemos visto a Saura ahora, precisamente al que le han hecho la falta, Kempes, Orsona, Feldman, Bonhoff, un gran equipo, Carrete, Arias, que empezaba ya y que sigue en activo. No solo sigue en activo, sigue siendo un hombre importantísimo en el actual Valencia. Y capitán. Y capitán, sí. De vez en cuando. Ahí estaba Kempes buscando la pelota en ataque, Stili, que sin duda alguna estamos ante... Pues posiblemente un ramillete de jugadores que eran lo más importante de nuestro fútbol en aquel final de los 70. Roberto Martínez. Son jugadores que marcaron una época y un tipo de juego, el Real Madrid, con una lucha constante, como se verá, que a lo mejor la calidad no era la principal virtud, pero sí el trabajo y el derroche físico hasta el último momento. Ahí está precisamente Arias, con un desparpajo tremendo, y apenas 20 años en ese encuentro, y Mario Alberto Kempes soltando ya la pelota por... San José marcándole por todo el campo.
No te dejó en ningún momento San José, ¿no, Mario? En ningún momento. Y Benito estaba con Feldman. Sí. Eran las dos marcas más acusadas. Ahí, Mariano y Kempes, 12 años antes. Ahora están más relajados en este plató. ¿Cuántos años, no? Sí, son muchos años. ¿Qué años tenía Kempes? 25 habíamos años. Comentado antes, y 29, sí, 29 García Ramón, ¿no? Ha controlado la pelota en defensa del Valencia. Vemos a Solsona. Con qué calidad se lleva Paco García Hernández la pelota. Amagando la apertura por la izquierda. Y el disparo. Primeros instantes, estamos ya en el minuto 8, casi 9 de partido. Empate a 0 en el marcador. Cuando ha intentado rematar, y de hecho ha rematado Ico Aguilar por la parte izquierda. En unos instantes va a venir el primer disparo a puerta de Kempes. No sé si lo recuerda García Ramón. Fue la primera vez que te puso a prueba en este partido. Un remate de Kempes. Y era prácticamente la primera aproximación del Valencia. Vemos a Solsona, ahora secretario técnico del Español. Y el campo que estaba totalmente abarrotado, ¿eh? Totalmente abarrotado. Sí, normalmente las finales de la Copa del Rey tienen un colorido muy especial. Y hacen este partido, pues quizá el más bonito del año, ¿no? Porque la gente vive continuamente el partido y es muy bonito. ¿Tú recuerdas, Kempes, aquel desplazamiento masivo, no? Fue algo histórico para la ciudad de Valencia. Bueno, sí, era un acontecimiento porque creo que el Valencia había salido campeón en el 71, la temporada 70-71. Y no hubo más. Y después de ahí ya no hubo más. 8 años después, pues era la segunda oportunidad que tenía el Valencia de llevar un trofeo a Valencia. Esa es la jugada, decía, ¿disparabas desde cualquier sitio? Pues sí, había que probar. ¿Disparas todavía? Ya menos, ¿no? No tanto como antes, pero se sigue disparando de vez en cuando. Ahí vemos a Vitoria porque Carlos Santillana se lesionó muy, muy pronto, ¿no, Mariano? Sí, ya fue un poco la culminación, ¿no?, de unas desgracias. Santillana, que ya cuando empezó a jugar el partido, yo me acuerdo que estuvo toda la semana con molestias, pues nada más empezar se volvió a lesionar. Entonces ya hubo que hacer el primer cambio, un delantero por un centrocampista porque no había más jugadores. Claro, no teníais delanteros en el banquillo. No, estaba Camacho, defensa, Escribano y Vitoria, no había más. Y Matei, que luego Matei, te sustituye a ti. Sí, que luego ya termina el partido con una lesión mía, un tirón que nunca me había dado. ¿Y te dio ese día? En ese partido pues me dio, o sea que veníamos muy, muy tocados ya. ¿Realmente llegasteis a pensar en algún maleficio, no? Porque pues no, tanto con maleficio no, pero cuando un equipo, como nos pasó a nosotros, queda campeón de liga con un esfuerzo tremendo, al final de temporada se acusa mucho. ¿Recordabas aquello, Kempes, la lesión de Santillana? Bueno, sí, me acuerdo que el Madrid había llegado muy diezmado por las lesiones. Era una de las chances que teníamos nosotros de aprovechar el mal momento del Madrid, pero sí las numerosas bajas que tenía. De cualquier manera, me decías antes de comenzar que, bueno, venís de Valencia no resignados, venís a luchar, a intentar conseguir la Copa, pero conscientes de que... Sí, claro, veníamos a Madrid. Tenéis menos posibilidades. Veníamos a Madrid, el Real Madrid se sentía como en casa. Y bueno, nosotros veníamos como víctimas, pero una víctima con mucha hambre. Y bueno, nos salió bien. Ahí está Isidro, otro gran trabajador de esta época del Real Madrid. Sí, sí. Jugando de lateral izquierdo, lateral derecho, extremo. Un jugador que empezó como delantero centro, sí. Fue máximo goleador y se tuvo que acoplar a la defensa por circunstancias de... Con el antiguo Castilla, del que ahora es entrenador García Ramón. Exactamente. ¿Cómo pasa el tiempo, Mariano? Pues sí. Ahí está el cambio, Vitoria con el número 14, vemos a Aparicio, otra institución dentro del fútbol español, primero como jugador, luego como delegado del Atlético de Madrid y ejercía de delegado en esta final de Copa del Rey. Y Aguilar al lanzamiento de esquina. Como habrán observado, la final muy igualada por el momento, incluso dominando más el Real Madrid, aunque el poco peligro que ha existido lo ha llevado el Valencia con dos jugadas de Kempes, una jugada individual por la izquierda y el lanzamiento lejano. Realmente fue una final muy igualada, ¿eh? Sí, pero por lo menos el primer tiempo yo creo que el Valencia, en lo que yo me recuerdo de esta final, fue más peligroso de cara a portería que el Real Madrid
y ahí con el gol de Kempes y el fallo del penalti nuestro quedó un poco sentenciada la final. En pocos minutos iremos viendo esas dos jugadas que marcaron la final. Primero el primer gol del Valencia, obra de nuestro invitado Mario Alberto Kempes, y luego un penalti que falla Kike Wolf minutos después de haber marcado el Valencia. Ahí está Vitoria ya incorporándose al juego del Real Madrid. Veo que uno y otro están mirando con un tremendo cariño estas imágenes. No habían tenido oportunidad de ver el partido antes, ¿no? Completo. No, yo la verdad es que la primera vez que lo veo después de 12 años y de haberlo visto en directo dentro de campo, pues es la primera vez que la veo. Mariano tampoco, ¿no? No había visto. Y bueno, que sí, la verdad es que tenía la memoria bastante fresca de todo lo que ocurrió, porque es un partido que fue bonito y se vivió con mucha intensidad, por lo menos cuando lo estás jugando, ¿no? Luego el tiempo pasa, pero en el campo fue un partido muy emotivo. Ahí está el Valencia lanzando en ataque. Kempes buscaba el fallo de San José, que como ya hemos dicho se encargó de la marca a lo largo de todo el partido. Estamos llegando al primer cuarto de hora de encuentro. Sigue el empate a cero. Estadio Vicente Calderón, año 1979. Valencia, Real Madrid, final de Copa. Observen cómo se lucha ahí en el centro del campo. Tampoco ha cambiado tanto el fútbol, ¿no? No, estamos hablando de una época tampoco tan lejana en que ya había una gran preparación física por parte de todos los jugadores. Y bueno, hay jugadores que están jugando en la actualidad. O sea, quiere decir que el fútbol ha cambiado en ese aspecto bastante poco. No muchos. Pensábamos que alguno más estaría, pero pocos. Apenas 3-4 jugadores, Arias, Tendillo, que estaba en el banquillo. Bueno, del Real Madrid, de tu equipo, prácticamente ninguno está jugando ya. Del 11 titular, ninguno. Y únicamente Matei, que te sustituyó, sí, que sigue en el Celta. Y del Valencia sí hay algún jugador más, porque quizá la media de edad era inferior en algunos jugadores. Está el propio Kempes jugando, está Tendillo, Manzanedo, pero son ya pocos los protagonistas de aquella final que todavía aguanten. Creo que Saura también está jugando en el Honda todavía. Sí. ¿Hubo celebración especial, Kempes, esa noche? No, mucho menos, porque me acuerdo que el preparador físico que teníamos nosotros, de la emoción, le dio un pequeño sí, malestar en el corazón. Y bueno, y después a raíz de eso sí que falleció este gran amigo. Y bueno, nos quedamos prácticamente toda la noche con él, festejando en su habitación, champán y lo que hiciera falta esa noche, pero bueno. Pero con él, ¿no? Con él, en la habitación de él. Prácticamente nos salimos a la zona. Ahí está Carrete, que perseguía por todo el campo y con Aguilar. Sí, ahí en este partido hubo unos marcajes muy severos, muy definidos, unos marcajes hombre a hombre. Quizá en ese momento el fútbol que se hacía era unos marcajes individuales, ahora ha cambiado en ese aspecto bastante y es lo que marca más la diferencia de lo que estamos viendo. Qué gran pase le ha dado San José a Roberto Martínez. Era el primer acercamiento del Real Madrid a la portería de Manzanedo. Y al final, saque de esquina. Roberto Martínez, un hombre que vino de Argentina, un grandísimo trabajador, ya hemos hablado antes de él. Un hombre que lo daba todo y que empecé en el campo, Roberto Martínez. Sí, sí. Podía ser quizá cara al público, bueno, no demasiado lo que pasa espectacular. Que, claro, no se ve cara al público el que trabaja, sino el que deleita al público. No se ve quizás la labor del obrero, sino el que termina la jugada. Y eso es lo que pasa muchas veces en el fútbol. Ahí Guruceta señalando falta. Minuto 17 de la primera parte, empate a cero todavía en el marcador. En esta histórica final de la Copa de Su Majestad el Rey, que empezó a marcar una época gloriosa para el Valencia, donde encadenó 3 títulos prácticamente consecutivos. Está Kempes buscando la pelota. Saura, que se había venido al centro, Carrete, que se incorpora a lo largo de todo el partido en ataque, fue uno de los grandes baluartes del Valencia para ganar esta final, y Solsona, que ha sido derribado. Aquí creo que vamos a ver el primer lanzamiento de falta de Kempes.
Esas faltas eran siempre tuyas, ¿no, Kempes? O casi siempre. Si no las tiraba, tiraba Rainer, las tiraba yo. Sigues conservando casi la misma melena, ¿no? Ahí un poco más larga, ¿no? Quizás ahí un poco más larga, sí, de verdad. Y Mariano García Ramón mientras preparaba la barrera, ¿no? Pues no se podía confiar. Sí, sí, no había... El Valencia tenía unos tiradores de falta, pues... Pues muy buenos, porque no solamente Mario, sino estaba Bonhoff. No olvidemos tampoco a Saura. Perdón, a Solsona. Qué bien se ha ido de Kempes. Bueno, y esto es una de las jugadas claves del partido que yo quería comentar. Hace un gesto Kempes. Ahí lo normal es que hubiera centrado, ¿no? Sí. Y ahí está la intuición del portero de pararle en el primer palo. Claro, ahí normalmente el jugador que llega a esa zona del campo tiene que echar el balón atrás, pero en un gran jugador como Mario podías esperar cualquier cosa y no podías dejar el primer palo libre. Así fue que con la izquierda lo intentó colocar ahí. La izquierda siempre mejor que la derecha, ¿no, Kempes? La derecha solamente para caminar. Lo que toda pasa la es vida. Que esta final marcas con la derecha. Pues me equivoqué dos veces en esta final. No, he hecho muy, muy pocos goles con la derecha. Prácticamente, como ya te decía, así en tren de broma, solamente para caminar, pero claro, la izquierda era todo. Es todo, mejor dicho. En esa jugada, uno no le da tiempo a pensar. ¿Tenías claro que intentabas colocársela ahí en el palo corto? Había dos posibilidades. O hacer el pase atrás y, como hemos visto, había un solo delantero del Valencia. O probar la... ¿Y ese gesto que hacías con la cabeza era para García Ramón? Porque te la había descubierto. Juega Saura, marcado por Tendillo. La aparece en corto y el remate desde fuera de Bonhoff. Bonhoff, para todos los gustos, ¿no? Para todos los gustos. Ahora Kempes, que está en Austria y domina el alemán, Bonhoff. Ahí Castellanos, otro gran trabajador, y qué gran disparo, ¿eh, Mariano? Sí, un disparo ahí al borde del área, muy ajustado, pero que pude sacar el brazo y desviarlo. Lo que te decía yo de los obreros del fútbol. Ángel, por ejemplo, Castellanos ha sido siempre un obrero del fútbol. Y nunca se le ha reconocido nada. En cambio, claro, si yo hacía un gol se me reconocía quizás un poquito más a mí que a él. Pero el que hacía todo el trabajo de lucha era él. Sí, pero sabemos que los que estábamos dentro del campo conocíamos a esos jugadores. Y todos sabíamos la labor que hacía Castellanos, como Roberto, en los equipos. O sea, a la gente pues tienen otra opinión, pero los que estamos trabajando en el campo continuamente sabemos lo que esos jugadores hacen por un equipo. Ahí está el jovencísimo Arias controlando la pelota. Roberto Martínez y Castellanos, dos de los hombres los que hablábamos precisamente en esa función de luchar, de pelear la pelota. Cuando vamos a hacer una pequeña pausa en unos instantes, iremos a publicidad y de inmediato recuperamos esta gran final. Estamos de nuevo con ustedes, minuto 21 de la primera parte. Empate a cero en el marcador, Estadio Vicente Calderón, Valencia, Real Madrid, final histórica, que marcó sin duda alguna en una época. Ahí está Solsona. Lo que sí hemos visto, Kempes, es que inicialmente el Real Madrid salió jugando más en vuestro campo y según han ido pasando los minutos os habéis ido apoderando un poco del campo. Es lo que yo te decía, el hambre, el Valencia tenía que... En ese momento, hacer algo. La última posibilidad que teníamos era el último partido del año, podríamos decir. Bueno, de esa liga, de ese campeonato. Y clasificación de la UEFA no había ninguna posibilidad. La Recopa la teníais también ya asegurada, porque al ser campeón de Liga del Madrid jugabais la Recopa. Jugábamos la Recopa, pero queríamos tener... ¿Qué dice el título? Una copa en las vitrinas. Bueno, pues vamos a ir prestando mucha atención y se lo pido también a ustedes, porque en apenas minuto y medio va a llegar el primer gol del partido. Cuando vemos a Mariano García Ramón, tenemos el privilegio de tener a los dos protagonistas de este primer gol. García Ramón, que nada pudo hacer, ya lo verán ustedes, y Kempes, que fue el autor del gol. Ahí ha recuperado la pelota Kempes y en apenas minuto y medio va a llegar ese primer gol del Valencia. Concretamente en el minuto 24 se produjo ese primer gol. Darío Feldman,
jugando con Saura, los dos hombres que jugaban por los extremos en el Valencia. La pelota se ha perdido. E Isidro, ante la baja de Camacho, que ocupaba el puesto de lateral izquierdo. Mariano García Ramón, que fue titular aquella temporada. Sí. Bueno, Miguel Ángel y tú, salvo por lesión, el que cogía el puesto ya no lo abandonaba hasta la siguiente lesión, ¿no? Sí, así ha sido. Ha sido unos años en que los dos nos hemos repartido el puesto. Y solamente pues una lesión te hacía perderlo. Ahí San José, que tenía tiempo además de marcar a Kempes para jugar en ataque, le hemos visto un par de veces. Iba a llegar el gol. Pero me parece que en esa subida es cuando... Sí, ahí deja libre a Kempes. Sí. Y atención a Solsona, que le va a dar el pase a Kempes. Observen toda la jugada porque es preciosa. Del Bosque tapando el hueco, se aprovecha del rebote Kempes. Y fíjense cómo golpea con la derecha. Y decía que era para apoyar, nos ha mentido. No, es verdad. Porque la pega con la parte externa del pie, que no es nada fácil. Sí, precisamente por eso hay un momento que yo creo que toco la pelota. Claro. Pero me acuerdo que al darle con la derecha cogí un efecto un poco raro. Y cuando le pegaba con la derecha no sabía dónde podía ir, ¿no? O salía 3 metros arriba o iba adentro. ¿Recordabas la jugada tal cual, Mario? Sí, me acordaba muy bien de la jugada, pero estaba confundido, creía que lo había driblado a Quique, en cambio era Benito. Era del Bosque. Ah, del Bosque. San José sube precisamente por... Claro. Y el la momento que le deja, sube San José ataque. Que le deja solo. Yo creía que era Quique el que quedaba en el área. Wolf. Y ahora se va a cumplir el minuto 25, el gol fue en el minuto 24, ya hemos visto, sortea del Bosque, el rebote le favorece y pega con la pierna derecha, qué bonito también el banquillo. Vemos a Pereira, vemos a Pasillito. Y ahí está García Hernández. El Real Madrid se volcó buscando el gol del empate. Y en muy pocos minutos va a venir también la otra jugada clave de la que hablaba Mariano García Ramón, el penalti que falla el Real Madrid. La verdad es que ha sido una jugada donde Kempes ha puesto pues lo que él ponía como jugador, el olfato de goleador, pero Solsona te ha dado un pase de 20 metros extraordinario, desde pues, su propio campo. Sí, Daniel tenía esa habilidad de pegarle muy bien con las dos piernas y ponía la pelota donde él quería. Y había que aprovechar las oportunidades que nos daban. Además en el gol fue una lucha desigual, Mariano. Kempes con Vicente. Vicente es un grandísimo jugador, pero claro, no tiene la velocidad para marcar a un hombre de las características de Kempes. Quedó, y en la época que estaba Kempes. Se quedó a hacer el relevo porque San José había subido por la banda y al producirse un pase largo de Solsona, la velocidad de Kempes. Y luego también un poco la mala suerte, ¿no? Porque se ve que el balón le queda rebotado y no puede hacerse con ella. Ahí está Daniel Solsona. Y Kempes luchando ahí con la defensa, con San José. Yo creo que ya no le dieron ganas de subir más en todo el partido. Y Castellanos, que lo mismo está disparando en la puerta contraria que recibiendo del portero. Balón largo que deja marchar Isidro por la banda. 26 minutos y medio de la primera parte. Valencia 1, Real Madrid 0, gol de Kempes. En el minuto 24, Quique Wolf. Esta era la última temporada de Wolf. Ahora iremos comentando detalles después de que venga la jugada del penalti de Real Madrid y Valencia esa temporada. Aguilar, que podía jugar indistintamente por la banda derecha o la izquierda. Normalmente jugaba, cuando jugaba Roberto Martínez, él jugaba por la banda izquierda. Pero ahora al producirse la lesión de Santillana, Roberto Martínez se fue está jugando más delantero centro. Y al entrar Victoria y García Hernández, que eran dos jugadores muy zurdos, pues dejaron mal la banda para... La derecha para Aguilar. Ahí está Ico Aguilar, entrenador en la actualidad. Aquí os creíais, Mario, que la Copa estaba un poco más cerca, o quedaba mucho partido, ¿no? Y conocíais la raza del Madrid. Quedaba muy mucho partido por delante. El Madrid nunca se ha dado por vencido en nada. Y claro, había que esperar la reacción normal. Vemos ahí la jugada, fíjate qué balón tiene García Hernández dentro del área. Con la derecha. Claro. Y Stilike, que apenas le hemos visto en este encuentro, y la verdad, yo he repasado un par de veces la final, no ha sido el mejor partido de Stilike en el Real Madrid. No, sin duda alguna. Un buen partido, no.
No, lo que pasa es que ahí está el penal. Ahí está el penalti. Vamos a tener varias tomas. En un principio parece que no es penalti. Fue muy protestado. Ahora van a ver cómo empiezan a caer almohadillas. Pero yo creo que en esta toma sí se aprecia que hay derribo de Arias al jugador Vitoria. Yo creo que él para un momento la pierna, no le da con lo vamos a ver la más. Parte baja de la pierna, pero sí le da con el muslo. Al ver esta repetición, ahí lo vemos. No mete la pierna abajo, pero le da en el muslo. Da la impresión desde aquí. Mario, ¿a ti qué te parece? Sí, me parece que esta toma es mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Detrás de la portería. No es que le pegue en la parte de abajo, sino que es la sí, parte muslo, del muslo. La parte del muslo. Se notaba que había muchos seguidores del Valencia, ¿eh? Llenaron el campo de almohadillas. Son jugadas muy rápidas que el público no tiene ni no el momento de verlo, no lo pierde. Ha sido una gran jugada de García Hernández. El pase en profundidad a Vitoria, el derribo de Arias y el juego interrumpido algo más de un minuto. Ahora estamos en el 29 y va a ser Quique Wolf el encargado de lanzar. ¿Ahí qué hacía Kempes? Acomoda la pelota. ¿Le estaba dando alguna indicación a Manzanedo? No, ni ¿o no sabías cómo la iba a tirar Wolf? No. Un penal nunca sabe nadie cómo lo va a tirar. Más pero en una final hay que cerrar los ojos y apuntar al medio. Camacho, Juanito. Ahí está Quique Wolf. Balón al palo y Roberto Martínez que no puede, se le echa la pelota encima. Sí, es una jugada que está bien tirado, ¿eh? Que la verdad que marca un partido, ¿no? Una final de Copa tan igualado dos equipos y que se falle un penalti, pues el equipo lo acusa. Lanza con una serenidad tremenda, ¿eh? Sí, lo que pasa es que encima que está muy bien pateado porque no está tirado abajo ni arriba de todo, está a la mitad, que el arquero casi nunca va por la mitad, o va bien abajo o va arriba, sí. Y luego el rechace que le llega a Roberto Martínez. Sí, se abalanza demasiado y ya no puede. El rebote es un poco fuerte. Ahí tu compañero Mate, sí. Está claro lo que decía. Hay que tirar a romper, ¿no? Cuando se que falla, había que meterlo, como sea, pero meterle. ¿Y tú qué pensabas en la portería solo allí, en la otra parte del campo? Dentro de una desesperación grandísima, porque oportunidades como un penalti muy pocas se presentan. Y ya te digo, cuando ves a un equipo que está justo de fuerza y falla esa ocasión, todavía más. Y vemos a Kempes jugando la posición donde le ha gustado siempre, ¿no? Sí, es una posición, no es que sea cómoda, sino que está más en contacto con la pelota. Pero que no se puede definir, ¿no? Es un centrocampista, no es un delantero. Bueno, es una posición que puede llegar a los dos lados, tanto como defendiendo como atacando. Ahí te hacen una clara falta. Stilike. Y se hace daño a Uli. En ese momento se habían juntado los dos alemanes, entre Rainer y Uli. Ahí se ha recuperado Uli. Aunque la falta la había hecho él, pero se ha hecho daño en el brazo, ¿eh? Algún pisotón seguro. ¿Algún pisotón? Sí, pero no pisotón intencionado. No creo que... Había sí mala intención como la hay ahora, pero tampoco era una... Eran pisadas normales que por accidente. Aquí le vas a dejar a Rainer Bonhoff lanzar. Aunque vemos los tres hombres de los que hablaba Mariano, claro, es que había que estar pendiente. Había que estar muy pendiente porque se la podía tirar Mario con la izquierda o Bonhoff con la derecha por fuera de la barrera. Tenía esa Solsona que ahora veo que se va. Sí, pero siempre que quedan en cualquier dos. Momento te podía... Siempre, para Magar quedaban dos siempre, sí, Kempes sí. Y Bonhoff. Y eso para un portero es peligroso. Claro, porque tienes que estar marcando los dos palos, no puedes confiarte en ninguno de los dos. El balón salió fuera, pero como muy bien apuntaba García Ramón, en esta primera parte Mario está llegando mucho más el Valencia. Además del gol, habéis tirado ya tres veces a puerta con mucho peligro. Sí, veíamos que teníamos oportunidad de contragolpe. Veíamos que, claro, el Madrid era el Madrid, siempre difícil. Pero teníamos oportunidad de llegar con claridad. Bueno, no con tanta claridad, pero con posibilidades. Ahí está García Hernández, que realizó un gran partido. Quizá llevó todo el peso del equipo en el centro del campo, más que del Bosque y Stilic en este encuentro, a pesar de su juventud, pero luego en la segunda parte lo veremos. García Hernández fue fundamental. Sí, era un jugador, empezaba, estaba fuerte y en este momento él
cogió la responsabilidad de llevar el equipo y lo hizo muy bien. Estamos en el minuto 33 de la primera parte, final de la Copa del Rey 1979. Valencia-Real Madrid en el Estadio Vicente Calderón. Wolf, ahí se ha equivocado. Darío Feldman. Kempes, no te dejaba un momento, y Isidoro San José. A todos lados. Es increíble, ¿eh? Pegado. Y no solamente era que marcaba, sino que también se iba al ataque. Que sabía tocar, ese, era un hombre técnico. San José era un defensa, ahí un lateral con una gran calidad técnica. Este partido se estaba jugando, Kempes, un año después de la gloria en Argentina y aquel campeonato del mundo con Menotti en el banquillo. Sí. Campeonato del mundo y máximo goleador, más no se puede pedir, ¿no? Y en tu país. Son cosas gratas, son todo. Cosas, momentos. Que en ese instante no lo aprecias. Pero claro, con el correr de los años y a medida que van pasando, se da uno cuenta de la importancia de lo que hiciste. No, y claro, que de vez en cuando hay un mundial, vuelven a repartir goles. Claro. Y te ves. ¿Y ese era yo? Ahí está Saura, que también gustaba de cambiarse la banda de un lado a otro. Y algo que a mí siempre me encantó de García Ramón, y que ya hemos visto 5 o 6 veces hoy, que empecé. Cuando un portero sale así, o en el primer disparo le lanzas tú y no mueve los pies y bloca la pelota, claro, la defensa no tiene que estar segura, ¿no? Que es lo importante. Pasa que el arquero, la principal virtud del arquero es darle tranquilidad suficiente, claro, a la defensa y hablar. Y eso era lo que no veo ahora en los arqueros, que hay muy pocos arqueros, por ejemplo, cuando estoy jugando yo allá en Austria, que no hablan. No sé si es por miedo o por ofender, no lo sé, ¿verdad? No lo sé, pero es que no hablan, claro. Y cuando salen a buscar una pelota, chocan con todo. Claro. Defensa, delantero, y queda... La pelota queda suelta. En cambio, antes se hablaba, y cuando un arquero habla ya, el área pequeña, el área grande, todo. Y los delanteros tienen hasta miedo de acercarse al arquero porque sabe que sale. Y cuando sale un arquero, el que se mete por medio va al suelo. Se ha visto muy claro eso que estamos hablando, ¿no? Sí. En 4 salidas que has tenido ahí. Ahí, bueno, yo siempre he hablado mucho. Mira que me lee, perdóname. Fíjate qué gol tiene aquí. Sí, Roberto. Roberto. Y se la quita Arias. Sí, ¿seguimos? Yo siempre he hablado mucho con la defensa y bueno, es una de las virtudes que yo he tenido. Y en aquella época se hablaba y el portero tenía más capacidad de mando que quizás se tiene ahora. Pues ahí tienes como entrenador un trabajo a realizar, ¿no? Con tus jugadores. Se les trata de inculcar poco a poco todo. Quizá para eso también sean bueno recobrar estas imágenes. La gente que ahora juega al fútbol, que sepa que ha habido otro fútbol antes que ha marcado historia y que no hay que despreciar, sino que hay que intentar aprender de él también. No, el fútbol en todos los años tiene su momento y no se puede decir que el fútbol de antes o el fútbol de ahora. Mm. En aquella época el fútbol era igual de difícil que jugarlo ahora y los jugadores sabían que nos teníamos que amoldar a un estilo de juego. Entonces, así el fútbol en aquella época era difícil como es ahora. Estamos en la recta final ya de esta primera parte, se ha pasado el tiempo volando. Con ustedes, con estas imágenes y con Kempes y García Ramón, grandes protagonistas de esta final. Minuto ya 37 de la primera parte, apenas 8 para el final del primer periodo. Desde el minuto 24 venciendo al Valencia por 1-0, gol de Kempes. Y Arias, que era prácticamente un niño entonces. Sí, pero fíjate, cuando un gran jugador, hombre, se puede formar mucho, pero tiene que nacer. Esos gestos, esa frialdad, con esa juventud la sigue teniendo ahora, claro. Hombre, claro, porque ten en cuenta que jugar en una final de la Copa del Rey, que esa juventud y ese aplomo que está demostrando, es difícil conseguirlo. Y, claro, por lo que te digo, fíjate ahora en el Valencia. Claro. ¿Quién le tose a Arias? Claro, Arias en el Valencia ahora es una institución. Claro. Son... Es que con apenas 20 años ganó la Copa 13, del Rey y la Recopa. 13 años, claro, que está ya de titular, claro, indiscutible. Una pena, ¿no?, que Mario no hubiera estado algunos años más en el Valencia por todas aquellas historias que surgieron. Bueno, son cosas que mejor olvidar. Esto es lo mejor de recordar. Las otras, la extra deportiva, es mejor olvidarlo, dejarlo en el
en el baúl de los recuerdos malos. Ahí está Von Hoff lanzando. Solsona, Kempes, que llega con la cabeza. Si no se cabecea. Y García no Ramón. Y García Ramón, que no se inmuta. Ha cambiado hasta la vestimenta, aunque solo han pasado 12 años de Mariano. ¿Te gustaba el negro especialmente? Sí, sí, me gustaba especialmente y bueno, y los colores un poco oscuros. Depende de los días, ¿no? ¿Y este día elegiste el negro? Sí, a ver si daba suerte. Mario Alberto tenía también sus manías, ¿no? Las medias bajas se hicieron famosas. No es que tuviera manía, lo que pasa es que nunca me gustó llevar las medias arriba. Me ponía una especie de espadarapo, pero... ¿Ponía la espinillera? No, la espinillera nunca usé. ¿Nunca? Ahora me están obligando a usarla. 17 años sin jugar con la espinillera y ahora me obliga. Pero son cosas, el tiempo que va pasando. Las lesiones que se producen van modificando un poco el reglamento. Aquí ya veíamos en algunas imágenes, ya llevabas una media caída a esta altura de partido. Sí, sí. Y parecía que con las medias altas uno se cansaba más, bueno, en mí, lo veía. En cambio con la media baja parece que tuviera entraba más el aire, no lo sé. Roberto Martínez era otro de medias caídas. Siempre. Igual que jugadores camiseta, jugar con la camiseta por fuera. Pero eso se sigue viendo y sin embargo ahora ya las medias bajas no se pueden llevar porque te obligan a las espinilleras y no pueden. Y la camiseta, embargo, la camiseta por fuera parece que lo están permitiendo mucho más. Lo que pasa es que en estas dos cosas de las que estamos hablando es igual que a los ciclistas que les obligan a llevar casco. Bueno, el único perjudicado si se rompe la pierna es el propio jugador, el más perjudicado. Sí, bueno, pero los ciclistas lo arreglan pagando una multa. Claro, por lo que por lo que estoy viendo y oyendo, pagan una multa y ya está. El jugador no le dejan salir al campo. Pero que no es justo, es a lo que me refiero, porque lo que dice Mario, si él pensaba que jugaba más ligero con las medias bajas, no debería prohibirse, porque es para prevenir una lesión. Pero las espinilleras quitan muchas patadas. O sea, no que quite las patadas, pero que te amortigue y no vaya directamente a la tibia. Creo que es una medida aceptada. Pues estamos a 4 minutos y medio del final de la primera parte. Antes quedan un par de jugadas muy, muy interesantes. En el mismo minuto, en el 42, dentro de un minuto, una jugada de Feldman y a continuación otra de Kempes. Antes de finalizar esta primera parte. Vemos ahí a Saura, que permanentemente en los últimos minutos se vino a la banda izquierda arrastrando a Isidro. Y Goyo Benito, que se le ha visto poco, pero imponía autoridad, ¿no, Kempes? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto, eh? Y ha sido un defensa ahí está, fuerte. Que se dejaba ver. Era fuerte, no era que fuera malintencionado, ni mucho menos. Lo que pasa es que él se hacía sentir en la cancha. Había que respetarlo. No, él ha tenido muchas lesiones por entrar duro. Sí. O sea, no olvidemos que se ha pasado mucho tiempo lesionado y precisamente la lesión de rodilla fue lo que le apartó del fútbol. Arias recuperando la pelota, Roberto Martínez buscaba a Castellanos, tocando para Carrete, que jugaba por todo el campo, otro hombre de una gran voluntad. Y aquí está la jugada de la que les hablaba, qué gran jugada de Feldman. Se va de San José, observen qué quiebro. Y lo que decía antes de la tranquilidad del portero, parece que no te habían tirado. Bueno, sí, yo era bastante tranquilo dentro del terreno de juego y... Y como hemos hablado antes, eso para la defensa, tener un portero que da tranquilidad es muy importante. Ahí hemos visto la calidad de tu compatriota Darío Feldman, Mario. Sí, Darío era muy habilidoso con la pelota en los pies, pero a la hora de definir quizás se quedaba un poco débil en el tiro. Pero tenía muy buena y era muy ligero. Es lo bueno que tenía Darío. Y observen ahí, Kempes estaba en defensa, ha recuperado la pelota en su propio campo, más cerca del área que del centro del campo. La larga carrera otra vez a San José le pilla un poco fuera de juego y llegaste muy forzado ahí. Cansado. Ahora la pegó con la izquierda, no con la derecha, y no te sorprendió, ¿no? Después de una carrera así es muy difícil pegarle. Y más ya acabando el primer tiempo como está. Pero fíjate que es algo que ha pasado desapercibido, se habla de un Kempes goleador.
pero yo sí recordaba eso en las salidas de un córner, defendiendo con el equipo. Ahora lo hemos visto, robado el balón en su campo. En la época del Valencia, en la época de cuando quedó campeón del mundo, lo que pasa es que siempre llama la atención más los goles que ha metido, pero era un jugador muy difícil por marcar porque tenía una gran movilidad por todo el campo. Ahí está Feldman, con la habilidad que nos hablaba Mario, ha sobrepasado a Benito. La verdad es que son las dos veces en toda la primera parte que ha conseguido salvar a Benito, sí. Porque Feldman no entró apenas en juego. No, Feldman, Benito salió también con un marcaje muy especial a Feldman y están pasando los dos desapercibidos. Apenas un minuto y medio para acabar esta primera parte, cuando Bonhoff se dispone estoy a... Estoy hablando yo con Goyo y yo me acuerdo de esa jugada ahora. ¿Sí? Que le decía que marcase y me decía, Mariano, si ya no puedo. y si me acuerdo ahora de haberlo, me he acordado de esa jugada. Decías que marcara en el sí, primer que palo. Sí, que tenía que marcar el primer palo. Y decía se le ve que andando, se le ve andando así después, decía, si ya no puedo. Y esos son los balones más complicados para sí, un portero, claro. ¿Verdad? Que van en la zona media es que tú no puedes salir. Claro. Que... Pues una primera parte muy equilibrada, donde como tú muy bien recordabas, aunque no habías vuelto a ver las imágenes nunca, el Valencia llegó mucho más y más fácil. Sí. Todo lo contrario que en la segunda parte. Exactamente, en la primera parte no es que hay mucha superioridad, pero sí que el Valencia se acerca mucho más a portería. Nosotros quitando la jugada del penalti y esta de Roberto no hemos tenido prácticamente ninguna ocasión de gol. Y el Valencia, sin embargo, ha llegado tres o cuatro veces con mucho peligro. Estamos en el último minuto, Guruceta. El malogrado Guruceta no iba a descontar prácticamente nada. Bueno, ahí vemos la presencia de un árbitro. Ahora, en el periodo de descanso, aquí en el estudio lo comentaremos. Han pasado 45 minutos, ha habido jugadas duras, ha habido entradas más o menos violentas, forcejeos. Como puede haber ahora en cualquier partido, nadie se acuerda del árbitro. Esa era la grandeza de Guruceta, sí. La autoridad que ponía en el campo. Con un simple gesto. Y en la segunda parte, ya se lo adelanto a nuestros telespectadores y a vosotros, en la segunda parte vais a poder observar en primeros planos cómo Guruceta simplemente con una mirada dirigía el partido. Ahí le tenemos. Cansado también. No, lo que pasa es que Guruceta se hacía respetar en el sentido de como persona. Uh-huh. Él no se sentía un árbitro, un objeto. ¿No? Claro, era un deportista. Un y claro. ¿Cómo debe ser? Como normalmente debe ser las personas, no ser el foco de atención del encuentro. El foco de atención son los jugadores, pero a la hora de verdad el que tenía que imponer el respeto era él, y lo hacía imponer. Una primera parte donde habéis, si no dominado, porque el partido está muy muy igualado, pero donde sí veíais la posibilidad de ganar claramente, ¿no? Sí, teníamos necesidad de ganar. Teníamos una necesidad de hacer un gol más de diferencia que el Madrid, por el hecho de que en cualquier momento el Madrid sabíamos que se nos subía las barbas y nos podía ganar. De momento no, ya veremos en otro tiempo. Mariano, a pesar de tantas bajas de las que hemos hablado y tal, luego eso ha cambiado, porque en los últimos años hemos visto un Real Madrid más técnico, no es cuestión de comparar, pero este Real Madrid, lo que decía Mario, podía tener 8 bajas, podía no haber realizado grandes fichajes una temporada, pero acababa siendo campeón de liga, llegando a la final de la Copa. Y bueno, la segunda parte es auténticamente apoteósica en cuanto a lucha y... Sí, el Madrid en esa época suplía la falta de calidad, diríamos, que hubo en cierto Porque periodo de tiempo. Porque hubo 4 o 5 años que no se fichó prácticamente. Sí, se mantuvo el equipo pues como pues, gente que hemos salido de la casa, de Ramón de Isidro, de García Hernández, de Vitoria, Escribano, Camacho, podría contar un sinfín de jugadores. Entonces hubo una época que no se fichaba grandes figuras y había que mantener el Real Madrid con este espíritu. Y bueno, cada época, como hemos hablado, cada época tiene un equipo y nos tocó vivir a nosotros una época pues con menos calidad, pero tuvimos un gran espíritu de lucha. Dos cuestiones, una para cada uno antes de ir a publicidad. ¿Es verdad el milagro Molomni, lo de chicos jugados, como sabéis, y...? Bueno, no, estaba Molomni, en el banquillo en esta Molomni, final. Se ha hablado mucho de él, que sí, que solamente conocía a los chicos jugar como Sepai, ¿no? Molomni preparaba el partido, Molomni lo estudiaba, como todos los entrenadores. En este partido pues salió con dos marcajes muy específicos, como fueron San José contra sí. Mario, Feldman contra Gregorio Benito, sí, Gregorio Benito contra Feldman. Entonces,
quiere decir que eso de salir a jugar, ¿no? Había algo más, ¿no? Hombre, claro que sí, no, la casualidad no se vive una vez, pero como él llevara un equipo como el Real Madrid, con todas las carencias que teníamos en esa época, llevarlo a la final de la Copa del Rey, campeón de Liga, no se hace por casualidad. Y un poco pasaba lo mismo ese año en el Valencia, un hombre de la casa, Paseguito, cuando además ya se había anunciado que Di Stéfano era el entrenador para el año siguiente, ¿no? Bueno, sí, también estaba con mucha tranquilidad, porque aparte que ya sabíamos seguro que jugábamos la Copa, la Recopa. La Recopa, pero bueno, ya te lo dije anteriormente, no solamente era el entrenador, sino también los jugadores teníamos un poquito de amor propio, queríamos llevar algo a Valencia. Jugábamos en Madrid, jugábamos con unas posibilidades mínimas, pero jugábamos una final. Algo que siempre se han planteado la gente del fútbol, sin despreciar, por supuesto, a Valencia, pero tú lo decías, el Valencia había ganado su última liga a principios de los 70, Kempes venía de ser campeón del mundo en el 78, máximo goleador, marcaba la diferencia en los estadios españoles. Todo el mundo se ha preguntado, ¿por qué Kempes no acabó en el Real Madrid o en el Barcelona, en los dos grandes, o en el Atlético de Madrid, en un equipo quizás? Eso se lo debería preguntar al expresidente, a Ramos Costa. ¿Ofertas hubo? Ofertas creo que hubo, pero ¿el Real Madrid? No lo sé. Sé que hubo ofertas, pero resulta que yo antes del Mundial me quedé un año con el Valencia. El Valencia se arriesgó a firmarme 5 años más. ¿Antes del Mundial? Antes del Mundial. Y claro, por un lado, era una seguridad. Era una seguridad para mí, pero por el otro lado era un riesgo para ellos, porque un Mundial puede salir bien o mal. Uh-huh. Salió bien para mí, pues salió beneficioso el Valencia. Bueno, y se abortó aquel posible traspaso. Sí, bueno, pero no estoy arrepentido ni mucho menos, porque he vivido muchos momentos bonitos en el Valencia. Han tenido que ser muy bonitos cuando tienes tu casa ahí, vas a vivir tu mujer desde allí. Volver ahí, y los momentos malos que uno pasa, eso se tapa con lo bueno. Bueno, pues vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad. En unos minutos volvemos con nuestros invitados y con la segunda parte de la final de la Copa del Rey de 1979. De nuevo con ustedes, a punto ya de presenciar la segunda parte. Una segunda parte, yo lo decía antes, Mariano García Ramón, dramática. Con el Valencia que había demostrado llegar mejor a puerta, incluso llegar en un mejor momento a esta final con todos sus titulares, el Real Madrid no sé de dónde saca las fuerzas, ahora lo verán, 2 tiros al palo, Kempes tenía que jugar casi de defensa, luego llega el segundo gol ya muy al final, casi en tiempo de descuento. Fue una final de una tremenda intensidad. Sí, eso es como te comentaba antes, en el campo se vivió muy intensamente, porque se veía que en cualquier momento llegaba el empate. Podíamos empatar el partido, y eso pues nos estaba dando fuerzas, quizá a lo mejor donde no había. Y hasta el último momento mantuvimos la incertidumbre en el marcador y pudimos sacar el partido adelante. Luego ya se lo completó con otro gol Kempes, pero hubo momentos en que pensábamos que podíamos sacar adelante la final de la Copa. Antes lo decías tú, una final se vive de manera distinta, sea cual sea, pero una final de Copa del Rey especialmente porque es un poco el acontecimiento del año. Es el último partido del año, en donde hasta el propio público lo vive muy especialmente. Se dirigen al campo, como en este caso el Valencia, desde Valencia, y montan un ambiente tremendo. Entonces el propio jugador al salir al terreno de juego lo vive y siente algo especial en estos partidos. Mario me hablaba de recuerdos bonitos. La llegada a Valencia, ¿te acuerdas cómo fue? Tanto aquí como en la Recopa. Bueno, sí. Era la ciudad volcada entera, ¿no? Claro, lo primero que se hace es ir a ofrecerle la Copa a la Virgen. Sí. Y después, claro, vas al campo, es el homenaje de la gente de Valencia al jugador, al equipo. Y bueno, después uno ya, cada uno va para su casa con su familia, a festejar ya más en privado todo eso. Sí, ahora, te dejan, vamos. Habrán visto ustedes que sigue teniendo un tipo fenomenal de deportista, porque sigue en activo. Cuéntanos un poco de tu experiencia ahora en Austria. El sexto año vas a empezar, ¿no? ¿O has empezado ya? Porque allí empieza muy pronto la liga. Allí empieza porque para cuando acá están en fiesta, en cuando Navidad, llegan las nieves, ¿no? Cuando llegan las nieves para. No, te digo que allá es un mundo distinto, es otro fútbol. Pero fuiste para un año, ¿no? Y llevas Fui para dos y, bueno, fueron sucediendo cosas y las hemos aprovechado principalmente mis hijos, que
que aprovechan más el tiempo que yo allá. Mariano García Ramón, decimos, está ya en el segundo equipo, que este año va a jugar en segunda división, en el antiguo Castilla. Y Kempes me comentaba que ya el próximo año definitivamente está ya aquí instalado en España y quiere seguir ligado al fútbol, ¿no? Sí, una de las... ¿Con gente joven primero? Sí, principalmente con gente joven, como para empezar ya a sufrir desde afuera. Yo pienso que con 15, 16, 17 años son, ya son... No son jugadores, pero ya son, empiezan a querer ser jugadores y, bueno, ya hay que trabajar ya más en serio con esa gente y ir preparándolos cara a lo que le dé para el futuro. Bueno, pues luego hablaremos del partido, porque ahora lo que interesa es ver esa segunda parte emocionante. No pierda ni un solo segundo, porque se van a suceder continuamente las jugadas de peligro. Ahí está Guruceta dando la señal. Ha comenzado la segunda parte. Recuerden que en este momento el Valencia estaba ganando ya por 1-0. Un gol conseguido por Kempes en el minuto 24 de la primera parte. Además, ese genio del que nos hablaba Mariano se ve desde el primer minuto. Sí, ya he observado la primera jugada que hay. Es un balón atrás y la subida de Vicente y de varios compañeros más para imposible remate. Ya en la primera jugada se ve que teníamos ganas de conseguir el empate. De hacernos daño. Rainer Bonhoff, otro grandísimo jugador, ¿eh? Gran básico. Jugador y un gran corredor. Isaura, que precisamente con estas dos, tres grandes temporadas en el Valencia se consagró para luego ser uno de los hombres claves en la España del 82, de nuestro Mundial y demás. Sí, es otro de los jugadores como Castellano, ¿no? En todos los equipos tiene que haber jugadores de todo tipo, si no, no puedes hacer un gran conjunto. Observen ahí a Castellanos, porque es un gran disparo. Claro, estamos diciendo de pelea y vuelvo a insistir, parece que no le disparaban, ¿eh, Mario? Es que era tan la buena la ubicación que tenía en la puerta que no hacía falta ni que se moviera. ¿Recordabas esa seguridad de García Ramón? Bueno, sí, siempre ha sido un portero que le ha dado principalmente a la defensa. Sí. Esa seguridad, y que antes el portero le daba, era el que hablaba, el que dirigía el equipo. Sí. Pues fíjate que estábamos, ahí vemos a Antonio Ruiz, Molovni. Cómo gusta ver esas imágenes, ¿eh? Cómo cambia. Decíamos, hablábamos de Castellano, pero era un hombre con un disparo durísimo desde fuera del área, ¿eh? Él siempre jugaba una posición muy, muy retrasada, por delante de los centrales, pero cuando se acercaba a portería era tremendo el disparo que tenía. Y ahí está Del Bosque peleando con esa larga melena. Del Bosque, que ha tenido también a bien estar en esta serie con nosotros, viviendo aquella final de Copa Europa del 81, y le acompañaba en aquel partido en este mismo plató Santillana, y de una vez por todas Santillana quiso desmitificar, porque siempre decía la gente de Del Bosque era un hombre lento jugando, y decía Santillana que no, que ha sido uno de los jugadores más rápidos que le ha visto. Ha sido lento moviéndose. Claro, pero el que tiene que moverse es el balón, no el jugador. Y con Del Bosque el balón iba siempre muy deprisa. Sí. Y esa es un poco la clave del fútbol. Ahí le vemos. Pero claro, el desplazamiento largo hacía mover al equipo. Y ahí está Isidro. Fíjense cómo se ha volcado desde el primer minuto del Real Madrid. De una manera distinta a la primera parte. Lo que pasa es que en esta segunda parte el Valencia en muchas ocasiones os iba a pillar al contragolpe. Sí, lo vamos a ir viendo con más peligro. El Valencia cede terreno, nos dio terreno porque nosotros estábamos intentando buscar el empate, pero cuando un equipo tiene los jugadores que tenía el Valencia, te puede coger muchas veces al contragolpe. Minuto 3 y medio ya de la segunda parte. Pronto vamos a ver una gran jugada del Valencia. Antes hemos visto parando con el pecho a Kempes, jugando con Bonhoff. El 9 en la espalda, tampoco había preferencia por el número. Jugaba más con el 10, ¿no? Con el 9. Casi siempre juega con el 10, pero como Daniel jugaba con el 10, pues no tenía problema. ¿Conservas la camiseta de aquel partido? ¿Algún recuerdo de aquella final? Solamente la memoria. La memoria. Creo ni que ni siquiera la reproducción del trofeo. No. Típica en el Real Madrid, ¿no? Siempre que ganabais un título. La reproducción sí la tengo. Siempre que se gana un título te dan una reproducción de la copa. De la copa.
Ahí está Cilique. Jugando la pelota. Vean lo que decía, lo que decíamos antes, el Valencia ha cedido terreno. Está ya ahí más encerrado en la parcela. Incluso a Cilique le vemos, o le vamos a ver más entrar en juego en esta segunda parte, aunque no fue su final, ni mucho menos. Aguilar trabajando por la derecha. Cilique con mucho más pelo. Lo fue perdiendo aquí también a través de los años. Y ahí la jugada que les decía de contragolpe. Kempes jugando con Feldman. Con la derecha no sabía dónde iba la pelota. Con la derecha era un incógnito. Había mucho más espacio para Valencia para buscar el contragolpe. Del Bosque, después de haber recibido la pelota, se acabó haciendo un pequeño lío. Los gritos de los aficionados del Valencia, que se desplazaron masivamente a Madrid. Y Quique Wolf, que acababa ese año. Sí, era la última temporada de Quique Wolf, se fue ese año. Botubot, otro hombre que ha estado muchos años en la defensa del Valencia. Y aquí va a venir un nuevo contragolpe. Observen qué gran jugada. Solsona, como no Solsona, el desplazamiento. Feldman, Kempes en posición reglamentaria. Eso también se echa de menos hoy día. El balón ha ido fuera, con la pierna buena, pero ¿sabes lo que te iba a decir? Y lo habrán visto nuestros espectadores, el levantar la cabeza nada más recibir. Lo hizo dos veces, ¿eh? Sí, porque ver la situación. Ve el apoyo de, claro, de los compañeros. También se decía antes que en el segundo tiempo nosotros dejamos mucho espacio para jugar contra el golpe. Pero cuando hacía el contragolpe te encontrabas solo, pero llegando con la defensa del Madrid era muy difícil pasar por ahí. Esta temporada 78-79, en el Real Madrid presidía el club Luis de Carlos, entrenador Luis Molomni, y una plantilla que le va a traer buenos, muy buenos recuerdos a nuestro invitado Mariano García Ramón. Antes vemos esta jugada. García Hernández, qué gran pase ahí. Aguilar, pero estaba ya invalidada. También estaba Vitoria. Como porteros estaban García Ramón, Miguel Ángel y Maté. Defensa Sol, Pirri, San José, Isidro, Camacho, Sabido, Pérez García y García Cortés. Centrocampistas del Bosque, Wolf, Cilique, García Hernández, Vitoria y Escribano. Y como delanteros, Juanito Aguilar, Jensen, Rincón, Santillana, Roberto y Chupete Guerini. Estaba en el equipo esta temporada. Sí. Fíjate la cantidad. Mira qué gran pase de García Hernández a Cilique, qué gran pase. Y ahí Cilique no puede acabar. La cantidad de jugadores que han nombrado tú importantes que faltan en esta final. Sí, sí. Es decir, que Jensen, Juanito, Guerini jugó muchos partidos. García Cortés, Pérez García. Y faltaba pues el capitán, ¿no? Que era Pirri, que en ese momento estaba de forma fenomenal, pero tuvo una lesión en semifinales contra el Sevilla que no pudo jugar la final. Bueno, pues este Real Madrid del 78-79, luego hablaremos por supuesto también del Valencia y de sus gestas este año, fue campeón de liga con 47 puntos y 13 positivos, ganó 16 partidos, empató 15 y solo perdió 3 partidos en la liga. 61 goles a favor, 47 en contra y Santillana como máximo goleador, 18 tantos. Y en la Copa de Europa, bueno, en octavos de final caísteis frente al Grasshoppers, 3-1 en el Bernabéu, 2-0 en Zurich. Famoso partido del problema de Juanito. Problema de Juanito, con el Linier. Sí, donde el árbitro concedió un gol al Grasshopper, que fue la eliminación nuestra, un offside clarísimo. Y a la Copa del Rey llegáis después de haber eliminado al Atlético de Madrid, Las Palmas, Celta, Zaragoza, y en semifinales 0-0 en Sevilla y 2-1 aquí en Madrid, al Sevilla. Sí, terminamos el partido con 9 jugadores, por en lesión. Sevilla. Ahora en unos minutos hablaremos del Valencia, que también tiene su historia este año importante. Estamos ya en el minuto 8 y medio, cuando Roberto Martínez intentaba llegar a uno de esos balones, siempre llegaba Roberto. Cuando había un balón perdido por el área, ¿no? Ahí estaba Roberto. Con la rodilla, con la pierna, con la cabeza. Cuando hay que meterla adentro, cualquier cosa era buena. Era un auténtico cazagoles. Sí. Y eso que su físico no acompañaba mucho. Pero era muy alto, iba de cabeza, peleaba todas y... Y ganaba mucho. Y ganaba, sí, sí. Me acuerdo que Miljani cuando vino dijo que tenía que jugar lejos de la pelota, que donde estaba la pelota que él no estuviese.
para precisamente aprovechar todo lo que caía cuando, llegaba la pelota al área. Ahí vemos un aspecto de las gradas, muchísimas banderas valencianas, 10 y cuarto de la noche, 10 minutos de juego, 10 y cuarto de la noche, 1-0 favorable al Valencia. Parece que estábamos jugando en Valencia en vez de, Madrid. Sí, por la cantidad de banderas, sí. Una vez recuperado ya el jugador del Valencia, se va a reanudar el juego. Carrete, que era capitán del equipo, venía del Oviedo, Carrete, sí, donde se hizo figura. Y García Hernández, que un poco era el media punta, el hombre que... Sí. Del tercer delantero. Él normalmente jugaba por la banda izquierda, pero al entrar Vitoria se colocó más adelantado. Ahí los gestos que decíamos de Bruceta. No hacían falta las tarjetas. No, era un árbitro que te dejaba incluso hasta comentar la jugada, ¿no? Le podías hacer alguna observación siempre, pues que no le hiciese ningún hablando. Gesto ni con levantarse la mano, le podías hablar. Por decir incluso hasta que se había equivocado, ¿no? Pero siempre que fuese de una manera correcta. Y no te amenazaba siempre, como hacen ahora, no, mete mano al bolsillo enseguida. Y mira, colocaba bien la barrera, ¿eh? Sí. Cosa que no se ve ahora. Bueno, ahora el lanzamiento ahora de lo de la colocación de la barrera es una cosa increíble, vamos. Incluso es que hasta los árbitros te dicen a los jugadores que saquen la falta, aunque no haya distancia, es una cosa... Fíjate, ahí se veía perfectamente, la barrera estaba muy bien colocada en distancia. Lanzamiento de Kike Wolf, que era un especialista en lanzamientos de falta. Luego habrá un gesto cariñosísimo entre Wolf y Kempes, llegando al final del partido. Saura, y esos espacios libres que le quedaban a Valencia en la segunda parte de los que hablábamos, la entrada de Isidro. No ha habido mala intención, pero Saura ha quedado dolido. Ahí ya empezabais a tener prisa, ¿eh? Mariano, lo he visto, sí. En dos detalles. Del Bosque colocando la pelota, Stilike, que no era precisamente el jugador que iba a levantar a otro. Eso ayudando seguro, a Saura. Eso seguro. Y eso es que había prisa ya. Iba a interesarse por su estado para que levantase pronto, ¿no? O para mandar a la camilla, claro. ¿No? Pero no está siendo una final dura, está siendo una final bastante, por lo menos hasta ahora, bastante correcta y no ha habido jugadas violentas. Hubo mucha deportividad, lo vamos a seguir viendo en los próximos minutos. Y ahí a Solsona le queda una volea de las que le gustaban. ¿Y Mario? Le pegaba muy bien, Daniel. ¿De volea? De volea, ya fue del área de pericasis, ¿no? Darío Feldman, golpeado. Y que Wolf sí que era un pedazo de pan, ¿eh? Sí, también. Era demasiado bueno. Tío. Para ser defensa, ¿verdad? Era demasiado bueno. Y García Hernández, que definitivamente tomaba la manija del equipo ahí, ¿eh? De la misma manera que le decíamos a Mariano que ya empezaban a tener prisa, el Valencia no tenía ninguna ya. Todo al revés, ¿no? Se nota, se ven estas imágenes. ¿Qué estaría pensando el Carrete? Hasta pedía permiso. Casi 13 minutos de juego de la segunda parte, venciendo al Valencia por 1-0 en esta emotiva final de 1979. Hace 12 años se enfrentaban Real Madrid y Valencia en el Estadio Vicente Calderón. Vemos como prácticamente se está jugando en terreno del Valencia, pero muy poco, ¿eh? Llega prácticamente Manzanedo. Has intervenido tú mucho más que Manzanedo en este partido hasta ahora. Llegábamos bien hasta el borde del área porque nos dejaba el Valencia, pero a partir de ahí no se hacían jugadas con claridad de llegar a portería. Qué bien ha levantado ahí la pelota Vitoria. Sale muy bien Manzanedo. Solsona peleándola. Con esa carrera típica que tenía Daniel y Mario. Y cortita, sabía que no iba a llegar, pero él la corrió también. Y Mario, que está ya también defendiendo ahí, o ayudando. Presión que se va a convertir en agobiante en los 15 últimos minutos, y ahí sí que va a haber clarísimas ocasiones de gol. Isidro, que intentaba sacar, pero el balón era para el Valencia.
Rainer Bonhoff. Típico alemán, tenía un saque larguísimo. Lo extraño de este equipo, y ya no entrando solo en los problemas que pudiera tener Kempes, es muy extraño por lo que decía Mariano. Quizá el mejor Valencia, uno de los mejores Valencia de todos los tiempos, que gana la Supercopa de Europa, la Recopa Europea y la Copa del Rey, que no se intentara con gente. Estamos hablando de 25 años, Kempes en el 79 y tiene que abandonar en el 81, que no se mantuviera este bloque 4 o 5 temporadas, por esos sí. problemas extradeportivos. No sé los problemas que tuvieron, pero lo que sí es cierto que era un Valencia para aspirar a campeón de liga y bueno, pues eso muchas veces diferencia un poco a los equipos, que no es el que mejor, que tiene mejor plantilla o mejor equipo es el que queda campeón, sino pues el que tiene otro espíritu o está más acostumbrado a una competición larga. Y eso, el que pues, tiene quizá, un grupo, no. Claro, el que tiene una unión, el que los jugadores están conjuntados, que saben que esos 90 minutos tienen que dejarse la vida dentro del campo. Eso es lo que le pasa al Madrid, la mentalidad del Madrid, a diferencia de los otros equipos. Pero y no solo en un partido, ¿no? Como podía ser el Valencia en la final, sino a lo largo de los 34 o 36 partidos que duran la competición. Exacto. De liga. No vale con salir muy motivado a un partido si al siguiente lo vas a perder, ¿no? Hay que mantener una regularidad. Ahora, fue extraño que no, que ahí la junta directiva de aquella época o lo que ocurriera no mantuviera más este equipo, porque había equipo para unos cuantos años, ¿eh? Sí, había equipo, lo que pasa es que cosas que sucedieron extra deportivas no dieron motivo a que el equipo siguiera, bueno, que fue un equipo de 4 o 5 años, que fueron, estar peleando todo. Un conjunto. Lo que pasa es que en este partido luchábamos todo y quizás en un partido de liga normalmente pues no, era igual. Va a lanzar Aguilar, estamos en el minuto 16. Aquí va a llegar un remate de cabeza desde el Bosque, que no andaba mal de cabeza. Ahí le vemos. No. Por eso iba al segundo palo, porque tocaba sí. mucho los balones, a ver si había una prolongación o un desvío hacia Roberto Martínez. El Bosque se queja por esa falta. Como verás, Guruceta no le ha hecho ninguna demanda ni nada. Sí. Normal que un jugador se pueda quejar en un momento, claro, que no está de acuerdo. Ahora podría ser tarjeta eso. Claro, siempre que haya un respeto y unas buenas maneras, ¿no? Es que ahora el jugador está cada vez más amenazado. Sí. Cada vez el jugador no puede ni abrir la boca. Bueno, abrir menos la boca. Ahí está Kempes, que prácticamente no había tocado esta segunda parte todavía el balón. Las dos jugadas con Feldman en el comienzo. Y con Sona. Bueno, Kempes ni nadie de arriba, porque el equipo estaba atrás, lógicamente. Bueno, pero ese detalle... Vale por los 16 minutos. ¿Cómo se puede controlar ahí en la misma línea el balón? ¿Vale? Qué suerte. El realizador también se dio cuenta y persigue a Kempes. Fíjate que era un balón perdido, ¿eh? De los sí. que se van siempre por la línea de fondo. Y el control que hace, enseguida deja el balón otra vez de cara a portería para sí. buscar, para buscar el segundo palo, precisamente. Era quizá el mejor momento de tu carrera deportiva, ¿no, Mario? Bueno, sí, hasta que tuve la desgracia de lesionarme el hombro, que fue después en la Recopa, que fuimos a Rusia, creo que fue, que no me acuerdo, fue en Kiev o dónde, que me lesioné el hombro, pues ahí, hasta ese momento fue uno de los mejores momentos míos. Después ya de ahí vino el jugar infiltrado y todos los problemas que hubo. Porque de eso podrías escribir un libro, ¿no? De tener que jugar horas antes. Un par de libras, pero prácticamente no. Con medio cuerpo anestesiado. De... Bueno, sí, he jugado muchos partidos infiltrados de tobillos, que en ese momento uno que es joven y tal no lo da por tan importante como vendría a ser ahora. Pero vamos, que pero con el paso del tiempo eso se va resintiendo. En concreto, en la lesión del hombro, de pasarlo muy mal, muy mal. ¿No? Muy mal, de llegar el momento de no poder dormir. De estar prácticamente noches y noches sin pegar ojo. Cuando llegaba el domingo, a Kempes le exigían jugar, claro. Claro, pero como el Valencia sin Kempes no lo puedes hacer público, no, claro. A la gente no le interesa. La gente quiere que, como paga la entrada, quiere verte pues rendir a tope, claro. Vemos de nuevo al Valencia en ataque. Saura recibiendo. Minuto 19 y medio. De la segunda parte, casi en el ecuador ya de la segunda parte.
y a partir de ahora va a venir con mucha más intensidad la fuerza en el ataque del Real Madrid, las ocasiones muy claras, y el partido se va a convertir en un toma y daca impresionante. Vean ahí a Kempes, prácticamente todo el equipo luchando debajo de su portería. Roberto Martínez, Vitoria, y acusó ahí un golpe, y Solsona, que tampoco podía mandar el balón muy arriba, porque no había nadie. Lógicamente no se veía en imagen, pero estaba claro que no había ningún compañero. Arias cambiando el juego por la derecha para Carrete, incansable Carrete siempre por esa banda derecha. Saura, marcado siempre por Isidro, y hay un posible penalti. Y después de unos instantes de publicidad comentaremos, porque fue una de las jugadas discutidas del partido, el derribo de Saura. Una pequeña pausa para la publicidad y volvemos de inmediato. Enchúfate a Telecinco. Si crees que lo has visto todo, ha llegado el momento de desengañarte. Los concursantes más sorprendentes, las hazañas más increíbles. ¡Qué gente tan divertida! Javier Basilio y Loreto Valverde ponen la guinda a este fantástico pastel. ¡Qué gente tan divertida! El sábado a las 22 horas, los sabores del televerano en tu pantalla, amiga. Ya hemos recuperado estas imágenes. Justo antes de la publicidad veíamos un derribo a Saura. ¿Recordabas aquella jugada de García Román? No me acordaba porque no se habló de esa jugada, pero al verla aquí ha habido duda, ¿no? Puede que hubiese penal. ¿Tú la recordabas, Mario? No la recordaba. Fíjate qué ocasión de Roberto Martínez, lo que decíamos. Sí, ya van dos al palo. No la recordaba, pero es lo que decíamos antes de los árbitros. Ha sido posiblemente penal, pero nadie discutía ni perdíamos. Se seguía jugando y no pasaba nada. Claro, ahora empiezan ya, si le decís algo, empiezan con las tarjetas y no paran en toda la tarde. Bueno, también hay otra cosa muy importante, que hemos visto la jugada y no se repite. Ahora una jugada de estas en televisión se repite por 10 veces y hay de todos los ángulos, entonces ya hay más polémica, ¿no? Ahora, bueno, es una jugada que pasa desapercibida y no se habla más de ella. Instantes después veíamos la gran ocasión de Roberto Martínez. Tras un disparo, él metía ahí la cabeza y el balón se fue al palo. Podía haber sido el empate del Real Madrid. Hablamos ahora del Valencia, de este histórico Valencia de la temporada 78-79, con Alfredo Di Stéfano como entrenador. Perdón, en la anterior, en la siguiente era Alfredo Di Stéfano, en esta todavía Pasieguito. Un Valencia con José Ramos Costa. Un gran presidente, lo que pasa es que las cosas no salieron como él quería. Quería ser un Valencia grande, quería ser un Valencia europeo, pero primero se olvidó que tenía que ganar la Liga Española y después pensar en la grandeza. Pero sí mismo creo que ha sido un gran presidente para el Valencia. Que se haya equivocado o no es otra cosa aparte. Estamos hablando de la temporada 78-79, comienza Marcel Domingo de entrenador y es cesado el 30 de marzo. Y es cuando le sustituye Pasieguito. Pasieguito llevaba apenas un par de meses. Bueno, sí, Pasieguito fue la solución más cerca que tenía el Valencia. No vamos a discutir que Pasieguito es un gran técnico, pero era un técnico de la casa y que en ese momento le venía muy bien a él. Pues la plantilla tampoco tenía desperdicio. Antes hablábamos de la del Madrid. Porteros estaban Manzanedo, Pereira, Balaguer y Sempere. Tenía 4. Defensas: Botubot, Carrete, Cerveró, Palmer, Cordero, Higinio, Domingo, Arias, Cendillo y Dani. Le suenan todos a 7 Kempes. De centrocampistas: Castellanos, Cabral, Bonhoff, Subirat, Solsona. Y delanteros: Saura, Eloy, no el que está ahora, evidentemente. Lobo, Diarte, Kempes, Pablo, Feldman, Albiol, Vilarrodá y Palonés. Sí, era un equipo que era bastante parejo, lo que pasa es que quizás no supimos aprovechar, no los nombres, sino
la presencia dentro del campo. No supimos imponer la presencia nuestra dentro del campo. Y claro, quizás en defensa andábamos bien, pero no hacíamos goles. O si hacíamos goles, nos hacían goles con facilidad. Claro, y no estábamos coordinados, en una palabra. Casi 24 minutos de juego. Recta final ya del partido, sigue venciendo al Valencia por 1-0, seguirá venciendo hasta prácticamente el tiempo de descuento, donde nuestro invitado Kempes conseguirá el segundo gol. Ahora va a llegar una nueva gran ocasión del Real Madrid. Presten atención. Observen, Manzanedo fuera, Roberto Martínez que no se atreve a disparar, Aguilar tampoco. Y al final el balón a las manos de Manzanedo. ¿Te acordabas también? Sí, me acuerdo. Fíjate que en un par de minutos el balón al palo esta ocasión. Aquí era donde realmente estaba agobiado el balón. En segundo tiempo pudimos, hubo momentos que pudimos empatar el partido. Esta ocasión ha sido clarísima, hasta tres jugadores han podido ahí chutar. No hubo un momento claro para chutar a portería y cada uno buscaba un poco que el balón estuviese mejor situado y al final eso se paga, ¿no? Quizá también la baja de Santillana, que ahí definía mejor. Santillana era importantísimo para nosotros. Y se ha enfadado del Bosque con un portero. Mario Alberto Kempes, con esa velocidad que le caracterizaba. Y aquí está la falta de Wolf, que no está al falta, no me parece. Habría que verla repetida. Sí, no, pero mira el gesto de Wolf cuando te debe decir que te has tirado. Quique no era de esas personas que te hacían favor una vez que pasaba la pelota. ¿Chocabas contra él? Pues sí, te tirabas, pero si no... Yo creo que ha hecho algo falta. Algo cariñoso ha hecho te falta. Dijo ahí, ¿eh? Sí, no, pero vamos, como decimos nosotros. Casi obligado, ¿no? Ha hecho falta un poco, como diciendo, perdona, pero te voy a hacer falta. Y el gesto deportivo y cariñoso de Kempes devolviéndole la... a Quique Wolf. El disparo de Bonhoff, al que le diera, tuvo que hacer daño. Y qué gran parada ahí, ¿eh? Mariano. Un tiro de lejos que no, Arias, no te esperas y... Que son los más incómodos. Sí, claro, para los porteros tiene que estar muy atento siempre. Una cosa que hay que hacer es mirar siempre la pelota. La pelota no se debe perder nunca de vista. Un portero no la tiene que perder porque la pelota no te engaña. Un poco la situación de determinados compañeros, pero la pelota nunca. La pelota nunca, porque la pelota es la única que no engaña. El jugador te puede... engañar con el quiebro, con la cinta, pero la pelota no. Y hay Carrete que se enfadaba con Vitoria. Y ahí Guruceta le llama a los dos. Y mira qué abrazo les obliga a darse. No, y se acabó la polémica. Y nada de polémica con el... Y además Guruceta ya dejaba de mirarles. Sobre todo ni amenazas. No ha habido ni una amenaza. Si empezar con tarjeta es provocar al público. Y Guruceta, nada más abrazarse, ha dejado de mirarle y ya ha dicho que se sacara la falta. Qué gran ocasión. Balón al larguero. Espera que no ha terminado. Y del Bosque la tiene ahí. Vamos a ver una repetición, por eso no entrábamos en más detalles. Es el minuto 27. Qué bien saca Vitoria, ¿eh? Engaña totalmente a Manzanedo. Y luego el balón. Roberto Martínez dispara, pero como disparaba él. ¿Qué? Y ahí le viene otra vez y es inteligente porque ve a del Bosque solo, pero se le viene muy encima la pelota del Bosque. Y aún así tropieza en un defensa y está a punto de entrar. Lo pasasteis mal, Mario. Ayer, sí. El segundo tiempo fue terrible para nosotros. Y ahí hay cartulina amarilla. Hay dos en todo el partido. A Cerveró, por la entrada a García Hernández. Ajá. Pues exactamente el... El remate de Roberto Martínez al palo era en el 21, la ocasión de Aguilar en el 24, la melee esa que hemos visto, y en el 27 la falta de Vitoria, o sea que en apenas 6 minutos, dos balones al palo y la melee famosa. Y seguía presionando San José, que ya no se preocupaba de Kempes. Al contrario, ahora ya atacaba. Y el balón que se le ha ido alto. Qué gran defensa también Isidoro San José. Castigado por las lesiones. Sí, también ha tenido mala suerte con las lesiones, ¿no? Una época que tuvimos muchas lesiones de rodilla y... Siempre la maldita rodilla, que es la más difícil de recuperar.
salvo en el caso de Kempes, que el hombro fue su mayor enemigo. Y es una cosa rara porque el hombro normalmente es... Bueno, ahora últimamente hay bastantes lesiones de hombro, pero normalmente un jugador es rodilla o tobillo. Y otra vez, sacando un balón en el mismo palo. Sí, por todo delante y un momento que despistó. Tuviste muchísimo trabajo en esta final, pero muchísimo. Pero mira qué remate de Feldman, con qué intención, ¿eh? Es que ahora veo que la toca ahí alguien la pelota. Y entraba, ¿eh? Iba adentro, ¿eh? Está clarísimo que entraba. Ya no ha sido un agobio muy constante del Valencia, pero sí jugadas cada vez que llegara una portería... Peor hubo, para un portero. Hubo posibilidad de gol. En las 5 o 6 veces que llegan hay posibilidad de que ellos pudieran meter un gol. Estaba Goyo en cabeza, eso era... Bendito. Luego, como antes de cara al suelo, ya... Rebaña, pues si había quedado algo. Hay que empezar a ir al segundo palo. A ver si se equivocaban todos, ¿no? Yo de cabeza he hecho muy pocos goles. Media hora de juego. Quedaban todavía 15 minutos de calvario. Ahí ya teníais claro que había que defender todo. Había que irse, ¿no?, todo para atrás. Lo bonito de esta final es eso, la intensidad hasta el último segundo, con el marcador así. Porque no estaba claramente decidido. No, porque nosotros llevamos la iniciativa en el juego, pero el Valencia cada vez que cogía la pelota nos creaba problemas y es lo que daba emoción a la final. Qué bien se ha ido ahí de dos hombres. Qué pena, hay un control bueno. Sí, para... Si hace control se queda solo. Aguilar. Pues quedan exactamente 3 minutos y medio para que llegue la lesión de García Ramón. Sí, fue una lesión, me acuerdo, un balón en profundidad, me parece, que salgo a los pies de Saura. Jugada de carrete, a Saura. Y yo no tenía ninguna molestia ni nada y noté un tirón muy fuerte en la parte posterior del muslo. Nos decías antes a Kempes y a mí que jamás has tenido un tirón, ¿no? Claro, un portero es muy difícil que tenga un tirón. Eso te da también, Santillana tuvo otro tirón, te da un poco... Los sobrecargados que sabéis. Claro, ¿cómo llegamos a la final? Llegamos, ten en cuenta que la liga, hacer doblete en la liga española es muy difícil. Solamente lo hemos hecho una vez, jugando la final contra el Castilla, yo creo. Entonces te da la idea de lo difícil que es ganar una liga. Es muy complicado y me acuerdo que esta liga me parece que fue el Gijón lo que nos complicó hasta el último momento y llegamos muy, muy, muy castigados. Manuel Fernández Trigo con muchos años menos. Antonio Ruiz, Luis Molombi y el doctor Cadena. Doctor Cadena. Era el banquillo del Real Madrid. Aguilar, Arias. El balón fuera. Y Vicente del Bosque. Esa melena característica de aquellos años. Algo que a Kempes le ha gustado conservar, ¿no? No, siempre me ha gustado usar el pelo largo. Y no es que voy a la moda o a la desmoda, eso no me interesa. Sea o no sea moda. Yo me siento cómodo y... Manzanedo, minuto 32 y medio. Ahora ya sí estamos en el final del partido. En apenas minuto y medio va a llegar esa jugada no tan decisiva, si hubiera sido en la primera parte, porque ya estábamos en el final. Y además aguanta 5 minutos más lesionado García Ramón. Pero sí podría haber sido decisiva... Kempes, si ocurre en la primera parte, porque hemos visto que ha sacado 3-4 balones, sí. Que quizá un portero más inexperto como Mate, porque Miguel Ángel tampoco estaba en ese momento, lo hubiera pasado peor. Lo que pasa es que había tenido muy poco trabajo, y claro, cuando estaba frío... Y observen qué detalle del fallecido Guruceta. Vuelvo a repetir como al comienzo del programa, que sirva también un poco de homenaje esta final que estamos repitiendo. El jugador estaba fuera del campo y no le ha importado. Si hay que detener el juego medio minuto, porque realmente se ve que se ha hecho daño un jugador, no importa parar medio minuto. Y si hay que sacar deprisa cuando ve que la jugada no... Él tenía un control sobre el partido. Claro. Y pocas veces se le iba ese control, pocas veces. A mí me ha llamado mucho la atención esto. Carrete queda fuera del campo. Con lo cual, un árbitro de día rápidamente hubiera dicho de sacaran sin importarle ya, está fuera del campo. Él ha esperado a ver que el jugador estaba bien. Y la jugada de casta de Carrete, aquí viene tu lesión.
Nada más recuperarse, hace el todo, le da el balón a Saura y aquí se lesiona García Ramón, evitando primero un gol. Además, te das cuenta rápido, ¿eh? Sí, claro, eso se nota uno, lo nota enseguida. Es como una pedrada rapidísima. Notas como si te hubiesen pegado una pedrada a la pierna y le dices quedas. A Guruceta que no, ¿eh? Le miras al árbitro y le dices que no puedes. Y ahí notas que no puedes. Vamos a ver la repetición. Ahí un portero tiene que salir con todo, ¿no, Mariano? Claro, tiene que tapar. Una posición muy ventajosa para el delantero. Abriendo mucho los brazos precisamente para ocupar mucho terreno. El tirón es en la pierna derecha. Y ahora cuando intente levantarme ya me echo la mano atrás porque... Y Kempes, que se acaba siempre de esquina. Mario. Claro, sí, porque cabecea, no cabeceaba nunca. Por lo menos para ser útil al equipo, ¿no? Ahí se te debía pasar de todo por la cabeza, ¿no? Como a pasillito. No, en ese momento no se te pasa la nada. Tranquilidad. O sea, íbamos 0-1, íbamos ganando, quedaba muy poco tiempo. Mariano dice seguir, pero no estabas convencido. No. Cuando te pega un tirón, si es un tirón fuerte, está claro que no puedes seguir. Lo que pasa es que... Pero lo intentas. Que ahí había un momento de... Tenía que jugar Mateo, no había debutado en toda la liga. Y claro, ya si no se podía seguir y ya no. Estabas totalmente cojo. Sí, ¿eh? Totalmente. Pero vamos, con la pierna rígida. A pesar de la muslera. Estílique. Yo creo que la tercera vez en toda la segunda parte aparece, ¿eh? Sí, no es uno de los partidos más desafortunados de Stilike. Aguilar del Bosque, que sí ha intervenido mucho en el juego. Y fíjate qué ocasión. Y esto era, Mario, a 9 y medio del final. Y había que seguir sufriendo, A 9 minutos y medio del final. Toca Roberto Martínez. Casi yo creo que no lo espera, no se espera la pelota que le llega. Le pega en la cabeza, no es que la quiera pegar. Ya Manzanedo se tomaba su tiempo. Un portero con un físico impresionante. Sí. Saltando Stílike. Isidro, de nuevo Stílike. Y Kempes, muy solito. Pero ya no... El balón además había salido sin control. Y ahí va el masajista a intentar remediarte. Claro, yo estaba pidiendo el cambio, pero también había que dejar un poco calentar a Mate porque es una situación difícil para él. Pasillito en el banquillo. Creo que ahora sale una vez afuera la pelota y tiene que hacer esa que le meta y pierde más tiempo él que nosotros. Sí. ¿Recordabas esa circunstancia de García Ramón sí, cojeando? Castellanos y Benito. La verdad no se le ha visto mucho, pero a Felman tampoco, y eso es buena señal. Se le ha visto los momentos oportunos, ¿no? Los saltos de cabeza, un par de cruces que ha habido. Un central, una garantía total. Ahí está Goyo Benito, ya ayudando en lo que podía. Por lo menos a dejársela a Vicente del Bosque. Y ahí recupera muy bien Saura. Creo que aquí va a ser la segunda tarjeta. La segunda tarjeta, sí, a Isidoro San José. Pero vean qué abrazos. La final fue muy, muy deportiva. Sí, porque es una falta, pero normal, ¿no? Una falta para lesionarse. Yo creo que ha habido partidos más duros, Madrid-Valencia. Que... ¿De aquella época? Sí. Ir al campo del Valencia ha sido para nosotros siempre terrible. Hemos sufrido mucho. Un campo muy difícil para los contrarios. El siguiente dato importante que tenemos anotado en apenas un minuto es una gran jugada personal de Kempes. A 6 minutos del final, ahora estamos a 7 y medio. Cuando vemos a Tendillo, lo que es la vida, ¿eh? 12 años después, cuarta temporada ya en el Real Madrid. Vino también para un par de años y va renovando año a año porque es un hombre fundamental en cualquier equipo. Pero Tendillo ahí debía tener pues apenas los 18 años, tiene que porque ser, se jugó le el Mundial con 20, 21, el Mundial 82. Su constitución física se le ve muy... Venía del Mestalla, en la primera temporada.
Ahí está Mario Alberto. Esta es la jugada que decíamos. Fíjense, ha arrancado de su propio campo. Se va de Wolf. Se va de Benito, que ya no sabía qué hacer. Y con la zurda. Ya, ahí te digo, cuando perecía de tiempo, ¿ves? Qué gran ocasión, ¿eh? No hemos repetido la jugada. Eso es lo que quizás más se ha perdido con el tiempo, ¿no? La velocidad. Y eso, ¿no? Y eso, Benito, no te lo perdono. Si estaba fuerte, no entrabas al área ni con una máquina. Digo que lo que más se nota haber perdido con el paso de los años es la velocidad. Sí, pero ¿no? La velocidad que te falta ahora la usas con la cabeza. Es la experiencia que te da los años. Bueno, pero estabas que no podías casi poner el pie, ¿eh? Sí, sí. Ahí vemos a Mate. Mate y Tendillo calentando. Mate, un niño. Portero ahora del Celta. Tú sabías que quedaban muy pocos minutos, pero que aunque quedara solo un minuto había que hacer el cambio, que era inútil tener así. Sí, porque ya no se podía más. Si te tiraban a puerta no podía. El problema era eso, el problema era que tenía que tirar. Y sobre todo también que luego en el banquillo no había una solución muy clara para remediar, en el sentido de buscar un gol, ¿no? Uh-huh. Eran todo defensas y bueno, pues había que hacer el cambio. Ahí está Tendillo. Con una cara infantil tremenda. Minuto 40. Cruzeta que no tenía prisa para nada. Y Daniel Solsona que se retira. Ahí está el abrazo entre Daniel Solsona y Miguel Tendillo. Tendillo que tiene uno de los palmarés más importantes en este país, ¿eh? Porque campeón de Copa y Recopa con el Barcelona, con el Valencia, jugar el Mundial 82 como lo jugó con apenas 20 años, y los muchos títulos que ha ganado ya con el Real Madrid. En esta... una época en el Murcia un poco más oscura, pero fue muy breve, sí. Rápidamente el Real Madrid lo fichó del Murcia. Un año, una temporada. Sí. Eso de los casos raros, ¿no? Bueno, que pueden pasar. Primero me equipo, fueron ¿no? a mí del Valencia y después lo fueron a él. Claro. Apenas 4 minutos para que concluya la primera parte. Perdón, la segunda parte, el final del partido ya. No importaría que fuera la primera parte porque hemos visto, además de buen fútbol, jugadores que han marcado toda una época dentro de nuestro fútbol, del fútbol español. Mira, Darío se le va, ¿eh? Menos mal que no fue para el otro lado. Menos mal, porque ahí hay un momento que la pelota se le va muy lejos y el portero debe salir. Claro. Y no pudiste, claro. Mira, no se podía estar mirando continuamente que por favor, que ya no podíamos. Castellanos, ya había que dar la pelota donde fuera, ¿no, Mario? A donde hiciera falta, lo más lejos posible. Porque además, cuando el marcador está... Tan apretado. Y cuando el equipo contrario ha tenido en 10 minutos tantas ocasiones, parece como si el susto fuera mayor, ¿no? Es decir, que acabe esto cuanto antes. Silike pierde. Recupera. Sí, sí. Es una jugada de pundonor ahí de Silike. Le pitan una falta muy rigurosa a Bruceta. Una mano. Sí. Pero bueno, no le hace ni caso Bruceta. No, buenas peleas han tenido Buruceta y Stilike. Pero bueno. Mariano ahí ya dice que no. No. El disparo de Carrete. Este es el momento del cambio. Va a entrar Mate. Que no había jugado ni un solo minuto. Ni un solo minuto, no. Y el hombre debutó los 2 últimos minutos de partido y además le hicieron un gol. Estaba frío. Fue misericordia ahí Mario Kempes, porque la final ya estaba ganada. También igual. Fue un poco gol de suerte por el hecho de que rebotes y todo eso. Y ahí la imagen de Mariano, que seguro va a conservar con cariño ya para siempre. Sí. Con Luis Velarde. Belerda. Sí. Belerda. Ahora estamos en... Ahora está contigo conmigo, en el segundo equipo. En el segundo equipo. Muchísimos años en el primer equipo. Muchos años. Una decisión que extrañó un poco a todos y que sintió mucho la plantilla cuando se produjo el relevo de Massa. Sí. Ahí ya iba con todo el Real Madrid, evidentemente. Pero es que no se pierdan
una jugada que hay en apenas medio minuto, después de haber visto 5 clarísimas ocasiones, 2 al palo, en el último minuto, Vitoria se quedó solo delante de Manzanero. Acá. Aquí. Y no aprovechó, disparó muy bien. Pero Manzanero atajó. Minuto 44, ya era la guinda al sufrimiento. Y ya la casualidad pase. Que Rainer no estira la pierna ahí, porque si no, a saber lo que hubiera pasado. Pero fíjate qué ocasión, ¿eh? Sí. Clarísima, porque controla bien, está dentro del área, tiene buen ángulo. Le pega muy bien con la izquierda, un gran tiro, pero está bien colocado. Le bota al portero, antes también. Estaba muy bien colocado Manzanero. Ahora sí estamos ya en el final del partido, apenas unos segundos, no va a descontar Guruceta excesivamente, va a descontar unos 30 segundos y es cuando viene el gol de Kempes. Aquí se queda solo Kempes. Y la tira afuera. Público valenciano que vemos en ese fondo, empezaba ya a tirar armadillas. Se quería tirar el público adentro. Quique Wolf, que ya también estaba con una muslera, que tenía un problema. Ya no. Y observen otro gesto, el último ya nos recreamos en Guruceta. Qué árbitro, qué personalidad, ¿eh? Era un gran árbitro y como te he dicho, pues empieza a ordenar rápidamente lo que tienen que hacer para ayudarle a Wolf. Hacía un arbitraje un poco fuera de su época, ¿no? Sí. Por eso las grandes figuras, porque hacen algo que normalmente no todo el mundo puede hacer. Maté recogiendo almohadillas. No sabía lo que le esperaba, porque si no, que no le había dado tanta prisa. Pero en aquel momento había que... Estamos en el minuto 45 cumplido ahora mismo. Pasaban apenas 10 segundos. Y se juega... Con almohadillas, Sí, y con un empleado del campo dentro del juego. En toda una final, ahí está el empleado que sigue jugando dentro y llega el gol del Valencia. Aquí está la jugada del segundo gol. Observen a Kempes, lo hace todo. Rechaza Mate y de nuevo con la derecha, por segunda vez. Marca y ahí sí que se acaba la final. Lo hizo todo y bien, ¿no, Mariano? Sí. Lo que debe hacer un delantero. Lo que pasa es que también hay que hablar, la fortuna acompaña a los grandes campeones. Tanto en el primer gol como en este segundo, los dos rechaces te vinieron bien, Fueron favorables a mí. Me pasa que la pelota, si no la llega para el defensa ahí, sí va fuera. El último detalle de Guruceta, para no ampliar más la agonía, no deja sacar, viendo que está resuelta cuando, la final. Cuando el partido está acabando con un almohadilla dentro del campo, Guruceta está deseando terminar. O sea, las deja porque yo pienso que él quería cortar para que no hubiese más follón. Fíjate que es listo, hay otro árbitro, se hubiera empeñado en quitar todas las almohadillas. No, y que se jugara el minuto que podía quedar de descuento. Y el partido estaba ya solucionado. Es mucho más sencillo, ha marcado el 2-0, está solucionado, coge el balón y se lo lleva. Tenemos la sorpresa de siempre, amigos telespectadores, sobre todo aquellos valencianos que nos están siguiendo desde su comunidad. Vamos a ver a Carrete, por supuesto, en unos instantes nuestro realizador nos lo servirá, recogiendo la copa de manos de su majestad el rey. Y de su majestad la reina, ahí lo ven, con barba, su majestad el rey, tenía un, creo, pequeño problema en la piel. Y don Juan Carlos, también con 12 años menos, entregando la que era su tercera copa. Y vemos a su Alteza Real, el príncipe, prácticamente un niño, príncipe Felipe. Lo vemos a la derecha de don Juan Carlos, Pablo Porta, la reina doña Sofía y Carrete levantando la copa del rey. Que horas después era paseada por todo Valencia. Bueno, pasamos la noche ver la imagen del príncipe con muy pocos años, dando ahora la mano a Carrete. Y ahí Carrete mostrando la copa. Momento histórico que queríamos también rescatar. Sin duda alguna, una de tus grandes alegrías. Por encima está el haber sido campeón del mundo. Sí, bueno. Con tu país y con tu selección. Dos cosas muy distintas. Una cosa a nivel pueblo, Argentina, y otra cosa a nivel ya de equipo, que es el Valencia. Son dos títulos muy importantes que me ha pasado en mi vida y muy bonitos, claro. Lo que se ha demostrado en este partido, cuando vemos cómo paseáis la copa por el Vicente Calderón, Mario, era el olfato goleador que tenías, ¿no? Porque ha tocado 6 balones y 2 han ido dentro. Bueno, sí, eso era lo bueno que tenía en ese momento. Era un goleador nato, no perdía oportunidades. Cuando se me daba que tenía cerca la pelota del arco, pues lo intenté, siempre lo intenté, a ver si iba adentro, a ver si iba afuera, pero la intención era siempre buena.
Mariano, un Real Madrid que ese año ganaba la Liga, con lo cual la decepción no fue tan grande. Primero porque ya teníais un gran título y segundo porque en la final los comportasteis, lo hemos visto, de una manera ejemplar. Más no se puede hacer en un partido, ¿no? No, yo creo que fue una derrota, bueno, todas las derrotas duelen, ¿no? Pero se producen de una manera o de otra, te duelen más. Creo que llegamos a la final, como ya hemos comentado, muy justos de fuerza porque se hizo un esfuerzo tremendo en la Liga. Luego no tuvimos suerte en la final, hubo jugadas muy decisivas como los tiros al palo y el Valencia tuvo más peligrosidad de cara a portería, aunque nosotros quizá llevamos más el peso del partido. Una última cuestión, ¿recuerdas algún detalle especialmente significativo al margen de la lesión que marcara aquel partido para García Ramón? No, bueno, detalles yo creo que fue antes, ¿no? Cuando nos acordamos mucho, mirábamos al banquillo y veíamos a Camacho después de estar casi un año y pico lesionado. Entonces era la primera vez que se bajaba al banquillo y él, como el banquillo del Atleti es muy difícil para entrar, pues gastaba la broma con la rodilla que no la podía doblar. Luego Escribano también salía de una operación de ligamentos cruzados. Entonces, bueno, es una anécdota que cuando fuimos a salir al campo nos fijamos y nos llamó mucho la atención. Mario, lo hemos dicho antes, el recibimiento en Valencia, ardieron todas las tracas, ¿no? Bueno, llevaban muchos años esperando un gran título como este. Llevaban muchos años guardadas esas tracas, estaban esperando algo importante del Valencia para Valencia. Ese año tuvimos la oportunidad de dárselo y se lo dimos. Y creo que, bueno, fue uno de los mejores momentos que ha pasado en la carrera. Que he vivido yo y que ha pasado el Valencia. El Valencia, sin duda alguna. Pues muchísimas gracias a los dos, Mariano, que sigas teniendo mucha suerte con la gente joven, esa gente del antiguo Castilla, del Real Madrid Deportivo. El reto es importante este año otra vez en la División de Plata, en la segunda división, madurando ahí como entrenador, porque lo que quieres ser es entrenador. Sí, ahí estamos trabajando. Y hoy con tranquilidad, porque has tenido a Kempes de amigo y de compañero, y no como aquella noche, sí. De matador. Tenerle del contrario era muy peligroso. Y el mote le venía bien, lo de matador, sí. ¿Eh? Era jugador que aquí en España marcó también una época y fue importantísimo porque hizo una manera de jugar, o sea, se vio una manera de jugar que no estábamos muy acostumbrados a verla aquí en España y por eso marcó también una época aquí. Gracias, Mariano, muchísima suerte. Gracias. Muy gentil por estar aquí. Igual, Kempes, que ha hecho el esfuerzo un poquito mayor que Mariano. Mariano vive aquí en Madrid, él todavía en Austria, en un equipo de primera división austriaco. Ya nos asegura, y ha asegurado firmemente también a su señora esposa, que es el último año. Y luego en Valencia, también como entrenador, te deseamos toda la suerte y que puedas empezar a trabajar en nuestro fútbol, porque enseñar tienes seguro mucho que enseñar después de haber visto lo que hemos visto hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este momento tan grato que me han hecho pasar. Recordar estos momentos tan bonitos son agradables y, bueno, otra vez agradecerles. Pues buen viaje, buen invierno en Austria, Mario. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias. Estamos ya en la recta final de Futbolísimo, apenas un par de semanas, pero todavía dos últimas sorpresas muy gratas que esperamos puedan compartir con nosotros en las próximas semanas. Nada más. Gracias, muy buenas noches y les esperamos el próximo miércoles aquí en Futbolísimo.